Jorge liberó el amante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De thank you.
apostasía. Así como Israel, bajo la séptima.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en vuestro camino. Vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial a través de una oración. Gracias, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor, tú que te mueves en cada momento, en cada instante, y no haces bulla, oh Padre amado. Tú que haces todo en silencio, Señor, porque cuando sale el sol, tú lo haces silenciosamente, oh Padre. Oh Padre amado, entonces nos encontramos aquí en este punto de la tierra, Señor, dentro de tu programa, Padre amado, para continuar con la lectura de tu glorioso mensaje que tú nos diste a cada corazón de cada uno de nosotros, oh Padre. Tú dijiste en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Perfecta tu palabra, Señor. Todo se ha cumplido. Tú mandaste desde el día, Señor. Apocalipsis 10:7 entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste de tu siervo a los profetas, oh Padre. Y ahora nos corresponde, Señor, la siguiente profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Vuestro profeta se fue, el tipo de Moisés se fue, pero quedó Josué y Caleb, oh Padre, siendo el mismo Santo Espíritu que tú le enviaste, Señor, lo mismo es en este último tiempo. Vuestro profeta se fue, pero está el Espíritu Santo, como lo dice, Señor, en Primera de Tesalonicenses 4, 16, tú mismo, Señor, porque dice, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Padre amado. Entonces, qué privilegio, Señor, para nosotros de captar estos mensajes de la hora, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena, Señor, te decimos, este privilegio que tú nos das, Señor, solo está para los escogidos, Padre. Bendice grandemente el corazón de cada uno que lecturará estos mensajes, Señor, y lo hagamos con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Señor. Entonces iniciamos este compañerismo en la lectura de estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas en cada corazón, en cada alma, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal del Mesías. Este mensaje está realizado o predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Bueno, a continuar en los párrafos 17. Hay un equívoco en algún lugar. ¿Qué número es este hombre aquí? ¿Puede alguien ver? ¿Alguno de ustedes sugiere? Vengan aquí y vean. Alguien dice, él es 84. 84. El número que estaba llamando era el número 10. Gracias, número 10. Pero llegaremos a usted de todas maneras. Eso está bien. Vea, ya sé cuál es su número. Es 84, ¿no es así? Usted dijo 84 o algo así. Muy bien, usted solo espere allí y solamente crea. Le diré que si usted no usa esa tarjeta de oración, mire hacia acá y crea a Dios y vea si Dios responde a su oración. Muy bien. Número fue el 10. 11. Muy bien. 12. Ahora, si usted no se puede levantar, solo número 12. 13. Número 13. Allá, mero atrás. 14. Número 14. Allá, mero atrás. Número 15. Párrafo 18. Se reparten en cualquier lugar. Los muchachos que la reparten tan solo dicen, ¿quién quiera una tarjeta de oración? Levante su mano. Toman las tarjetas y las mezclan todas. Nadie sabe quién recibe cuál. Y así es que las reparten ellos. Número 14. Número 15. ¿Quién tiene la número de oración número 15? Número 10 y 6. Allá, número atrás. Número 10 y 7. Ahora, si el número 16 está en el edificio o está parado en el pasillo, abra camino por acá. Número, lo siento, nunca vi su mano. Hermana, usted es 16. Muy bien, 17, 18, 19, número 19, 20,
Número 20, el número por aquí, muy bien, muy bien. Ahora creo que están pasando aquí al pasillo, así que nosotros, alguien dice, ya es suficiente. ¿Qué dice? Ya es suficiente por ahora. Muy bien, mire hacia acá y crea. Muy bien, veamos si la pianista suavemente y silenciosa solo creer. Muy suavecito. Párrafo 19. La mayoría de las personas en el pasillo me son extrañas. No les conozco. Ahora, aún hay personas aquí que tienen tarjetas de oración y tal vez algunos no tienen tarjetas de oración. Quizá podríamos llamar más a la línea de oración en unos cuantos minutos en cuanto se enderece el pasillo. Doc, creo que el caballero que está aquí venía de allá atrás. Se le llamó 16 o 16. Muy bien, señor. Venga y tome su lugar. Ahora, si no se la llama, eso no tiene nada que ver con ello. Ve, tan solo mire y crea. Párrafo 20. Alguien dice, aún nos falta el número 15 también. El número 15 nos falta. Quizá la persona no se puede parar. Si usted no se puede levantar, alguien vea la tarjeta de la otra persona. Tal vez está sordo y no puede oír. Si está usted aquí, 15 es bienvenido a tomar su lugar en la línea. Si tuvo que salir y regresa en unos minutos, póngalo en la línea en cuanto llamen su número. Cuando haya avanzado la línea, llamaremos a más. Si es que el Espíritu Santo no parece estar ungiendo el edificio, la gente para que ellos puedan ser sanados. Párrafo 21. Ahora, este es un momento crucial. Es tiempo de saber si he dicho la verdad o he dicho una mentira. Ha llegado el tiempo de ver si se ha comprobado que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos o Él no ha resucitado de entre los muertos. Ha llegado el tiempo en que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, o Él no es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora, Él tiene que comprobar ser el sanador o no es el sanador. Y si cualquier persona desea tomar mi lugar para orar por los enfermos, usted es bienvenido a venir y tomar mi lugar. Párrafo 22. ¿Cuántos de ustedes aquí en la línea de oración al ver hacia acá desde la línea de oración no me conoce y usted sabe que yo no la conozco a usted, ni sé nada de usted? Levanten su mano. Afuera en la audiencia, los que saben que yo no sé nada de usted, levanten su mano. Y aún están enfermos. Allá afuera en la audiencia, vean, allí la tienen. Ahora, ¿qué hará Dios? Allí está la escritura. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora funcionará. Si puedo rendirme al Espíritu Santo, funcionará. Y no funcionará para mí si usted no se rinde al Espíritu Santo. Y no hizo allí muchos milagros Jesús a causa de la incredulidad de ellos. Ahora crea usted con todo su corazón y sea usted lo más reverente que pueda hacer. Silenciosamente de pie, vigile. Si el Espíritu Santo hace algo, entonces regocíjese, entonces crea. Párrafo 23. Ahora, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, se han parado hasta que sus piernas están acalambradas. Se han sentado hasta estar listos para desmayar. Ahora, Señor, permite que se sepa que tú eres Dios y he llamado a reunir esta audiencia como tú lo has ordenado. Y estoy parado aquí no para ser visto o para hacer el papel de alguien grande o para hacer algo diferente. Pero la razón es por una comisión que un ángel me entregó, me encargó, perdón, y tu palabra lo confirmó. Dalo tú a conocer esta noche que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual resucitó de entre los muertos, y tú vives en tu iglesia, en tu pueblo, para obrar y llevar a cabo el mismo ministerio que tú tenías cuando estabas aquí en el cuerpo de carne. Concédelo, Señor, y te alabaremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 24. Ahora, ¿dónde está Billy Paul? ¿Está en el edificio? ¿Se ha ido? Alguien debería venir acá para recoger estas tarjetas de oración. Ven, venga, hermano. La mujer tiene la tarjeta de oración en su mano. Usted déselo a él, vea. Ahora, sea muy reverente. Ahora, esta dama aquí, o lo que sé, yo sé, es una desconocida totalmente para mí. Y aquí tienen una perfecta escena escritural. Dos personas y dos nacionalidades diferentes. Una vez Jesús llegó al pozo en San Juan 4 y se encontró con una mujer de Samaria. Y por un rato él le habló, hasta que encontró cuál era su problema. Y le dijo a ella su problema. Y cuando lo hizo, ella reconoció que eso era el Mesías. ¿Cuántos saben eso? ¿Recuerdan la conversación de ellos?
Él dijo, mujer, dame de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. Y ella dijo, el pozo está hondo y no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Él dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Párrafo 25. Y así siguió la conversación hasta que él encontró cuál era el problema de ella. ¿Cuántos saben cuál era su problema? Ella estaba viviendo en adulterio. Así que él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora escuchen lo que ella dijo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. El Mesías, la señal del Mesías, él hará esto cuando él venga, porque él era el Dios profeta, el profeta del cual habló Moisés. Dijo, sabemos que el Mesías hará esto cuando él venga, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ven, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Párrafo 26 por último. Ahora aquí parada está una mujer etíope ante un hombre anglosajón, primera vez en la vida que se ven. Lo que nombramos, una mujer de color, un hombre blanco, cuando hicieron esa pregunta allí sobre la segregación ante Jesús, él les dio a saber rápidamente que no hay diferencia entre los colores de la gente. Todos venimos de un árbol, Adán y Eva. Exactamente. Los países donde hemos vivido cambiaron nuestro color. No tuvo nada que ver con ello. Dios murió por toda criatura, el hombre blanco, el hombre negro, el hombre amarillo, el hombre café, el hombre rojo, y todos, todos son criaturas de Dios. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Señal del Mesías, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 27 al 36. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, La Señal del Mesías. Predicado el 29 de marzo del año 1959. Párrafo 27. Pero la dama se para aquí por algo. Tal vez ella es una creyente, tal vez no es, tal vez es una pecadora. Probablemente ella es una santa. Tal vez está enferma o quizá no. Tal vez desea problemas financieros. Tal vez está parada aquí por alguien más. Yo no sé. Jamás la he visto y no tengo ninguna idea del por qué ella está aquí. Y la dama sabe esto. ¿Es correcto eso, dama? La dama dice, sí, señor. Si eso es así, levante su mano para que la gente pueda ver. Solo levante su mano para que la gente, solo levante su mano. Esta es la primera vez que nos vemos. Ahora, si el Señor Jesús, párrafo 28. Si ella está enferma, yo no la pudiese sanar. Tampoco, como tampoco lo puedo sanar a usted. Pero si Jesús está aquí, él tampoco la pudiese sanar, porque él ya lo hizo cuando él murió en el Calvario. Pero él sí puede hacer algo para comprobar que es el mismo Jesús. Y si ella lo cree, ella sanaría. Y a la misma vez que ella fuese sana, usted también sanaría. Si usted lo creyese. ¿Es correcto eso? Ahora, que el Señor lo conceda. Estoy esperando por la unción del Espíritu Santo, claro que sí. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, dama, tan solo deseo que me mire un momento. Quiero que crea con todo el corazón. Y yo no tengo ni la menor idea de la razón por la cual usted está aquí. Pero Dios conoce todo lo de usted.
Pero si Dios me dice, ¿por qué razón usted está aquí? Entonces usted creerá que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí para hacer y actuar de la misma, de la manera que lo hizo cuando él estaba aquí en la tierra. ¿Creerá la audiencia estando todos en un mismo acuerdo? Párrafo 30. Ahora aquí estamos. La escena está lista. Ambos tenemos nuestras manos levantadas. Somos desconocidos el uno al otro. El Espíritu Santo escribió la Biblia. Dijo que estas cosas acontecerían en este día, que Jesús había resucitado de entre los muertos y estas cosas seguirían. Su ministerio continuaría y en este último día sería exactamente como Él lo prometió que sería. Ahora, ¿es eso correcto? La dama, ¿cómo está? Nerviosa, claro, ella se está frotando sus manos porque ella se siente rara en este instante, no por estar parada ante mí, yo soy su hermano, eso no la haría sentirse así, pero ella está consciente que algo está aconteciendo. Y hermana, ¿usted ve esa foto allá con la luz sobre ella? Eso es lo que la hace sentirse de esa manera. Ese es el ángel del Señor. Está sobre usted ahora mismo y usted está aquí para que yo ore por un problema de espalda del cual usted sufre. Eso es correcto. Levante su mano. ¿Lo cree usted ahora? Vea, Dios dio a conocer los secretos del corazón, así como Él lo dijo. Tiene 5 maridos. Usted dice, ahora los que acaban de llegar tal vez digan, hermano Branham, ¿usted adivinó eso? Veamos si es que yo lo adiviné. Creo que él dijo que usted tiene problema de espalda. ¿Fue eso correcto? La hermana dice, sí. ¿Eso fue la verdad? Sí, señor. Y también tuvo una operación y acaba de venir del hospital. Y para que sepa que soy siervo de Dios, su esposo está sentado allá atrás. Sí, señor, eso es correcto. Y él también tiene problema. Si puedo decirle cuál es el problema de su esposo, ¿creerá usted? Tiene problema con su lado y su espalda. ¿Es así? Levante su mano. Le diré otra cosa. Veo a un jovencito. Su hijo también está sentado allá atrás, ¿correcto? Y su hijo tiene un tipo de desmayos. Sí, señor. Así es. Sí, así es. Gracias, Jesús. Señora Estóbal, es su nombre. Ese es su nombre, señora Estóbal. ¿Sí? Vaya a casa. Jesucristo ha contestado sus oraciones. Lo que pida es suyo. En el nombre de Jesús. Párrafo 32. Ahora, solo crea. Todos ustedes que son gente de color, crean ahora con todo su corazón. ¿Se dan cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos? Es su espíritu que lo hace sentir a usted de esa manera. Ahora, aquí está una mujer blanca. Yo no la conozco. No tengo ninguna idea quién es ella, qué es ella o por qué está aquí. Si eso es cierto, levante su mano. Ahora, ¿cree usted que Dios puede revelar su corazón tal como lo hizo con la mujer del pozo? ¿Como él lo hizo con la mujer de color? ¿Cuántas de ustedes, personas blancas, creerían si él lo hiciera? Aquí, esta mujer y yo, ambos, con nuestras manos en alto, este es nuestro primer encuentro. Yo digo una cosa, la dama no es de esta área. Usted ha venido del oriente hacia el oeste, cuando usted vino aquí. Eso es correcto. Usted viene de Ohio. Y la ciudad era Dayton. Eso es correcto. Y a lo que viene es porque tiene una debilidad y usted tiene una condición nerviosa porque usted no puede dormir. Usted toma un tipo de medicamento para ello. A usted le dicen Dixie. Así es, mazo. Eso es correcto. Regrese. Usted podrá dormir de esta noche en adelante. Jesucristo le sana. Vaya en el nombre del Señor.
párrafo 33. Si usted lo puede creer, ahora ustedes allá en la audiencia, mientras la unción del Espíritu Santo está aquí, usted crea. Ustedes que no tienen tarjetas de oración, ¿qué del anciano que estaba parado aquí hace rato, que no podía entrar a la línea, tenía el número equivocado? ¿Dónde estaba? Usted póngase de pie. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Me cree que soy su profeta? Muy bien. Usted tiene un problema con sus pulmones. Así es. Ya se fue de usted. Vaya a casa y esté bien. Jesús le ha sanado. Ve, tenga fe y crea. Dios es Dios. Párrafo 34. ¿Cómo está usted, señor? ¿Le cree usted al Señor Jesucristo? Ahora, una vez hubo un hombre que vino a Jesús. Él fue salvo y luego fue a contarle a otro amigo y lo trajo. Y este amigo le dijo que él era un creyente. Y él se maravilló al escuchar esto y le dijo, ¿de dónde me conoces? Él le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso quedaba a 30 millas, 48 kilómetros, a la vuelta de la montaña. Caminando, le tomó un día para regresar a la línea de oración. Cuando él entró a la línea de oración, 35. ¿Usted cree que Jesús me puede decir cuál es su problema? ¿Podrá creer con todo su corazón? ¿Creerá la audiencia de todo corazón? Él no está aquí por sí mismo, es por alguien más. Y es una mujer. Ella tiene la sombra de la muerte. Es su hermana. No es exactamente su, es su media hermana. Y ella no está aquí. Ella está en un hospital en Tennessee. Usted también es de allí. Y usted, la mujer tuvo una operación, pero de nada le sirvió. Y usted está parado aquí en su lugar. Que Dios conceda su petición. Vaya, y que Dios sane a esa mujer y que esté bien conforme a la fe de este hombre. Señor Dios, nosotros condenamos ese diablo que está quitándole la vida a esa mujer y que esta persona, la cual es su pariente, viva a causa de que él vino y se paró en su lugar. Jesús, tú te paraste en el Calvario por nosotros y tú nos sanaste. Nosotros te creemos. Que sea así. Amén. Ahora, vaya creyendo, hermano. No piense en otra cosa. Párrafo 36. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Es la primera vez que nos vemos. Ahora, sea lo más reverente y escuche atentamente y ore. Si es que no nos conocemos el uno al otro y somos desconocidos, quizá la primera vez que nos vemos, ¿es así? Si es la primera vez que nos vemos, levante su mano. Si Dios me revela cuál es su problema, entonces usted creerá que yo soy su siervo. Le diré a usted ahora. Nunca nos hemos visto, pero usted es de Kentucky. Así es. Usted viene de un lugar que se llama Somerset. Kentucky. Sí, eso es exactamente correcto. Yo soy de Bruselas, Kentucky. Y usted sufre con un problema que está en el estómago, los intestinos, la parte de abajo. Sí, son tumores. Así es. Muy bien, Howell. Oh, usted regrese. Dios le concede su sanidad. Oh, ¿cree usted en el Hijo de Dios, el Jesús resucitado? La hermana recién sanada de tumores grita, oh, si usted lo puede recibir. Tal vez usted se pregunta por qué se regocija esta dama. Usted también lo haría si hubiera estado en una condición moribunda. Alabado sea su nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Señal del Mesías, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Dios le bendiga, hermana Margarita. Párrafos 37 al 46. Sí, hermano. Dios les bendiga.
Continuamos con el mensaje La Señal del Mesías del año 590329E. Párrafo 37. No le conozco, pero si no estoy equivocado, perdón. No le conozco, pero si no estoy equivocado, creo que usted se bautizó esta mañana, porque veo que usted ha hecho algo bueno. Pero en cuanto a conocerle, yo no le conozco. Usted entró a la piscina y eso fue, usted fue bautizado, pero creo que usted, que Jesús me puede revelar su problema. ¿Lo cree la audiencia de todo corazón? Veo una mujer que aparece entre usted y yo. Usted está parado aquí por una mujer y esa mujer es mucho mayor que usted. Es su madre. Ella no está aquí. Ella es de Georgia y ella está muy nerviosa. Lo que sucede es el cambio de vida, menopausia. Y usted está parado aquí por su madre. Eso es verdad. Bueno, ella lo superará y estará bien. Usted vaya creyendo ahora, todo terminará. Dígale que sea valiente. Dios le bendiga, jovencito. Tenga fe, crea con todo su corazón. Si usted lo puede creer, ore. Párrafo 38. Supongo que usted y yo somos desconocidos. Dios le conoce a usted y me conoce a mí. ¿Pero podrá revelarme Dios su problema? Si lo hace, ¿le creerá usted a él? ¿Cuántas personas aquí le creerían y puede decir, Dios, yo te voy a creer si tú le dices a ese hombre? Un momento, la dama sentada detrás de estas niñas aquí, mirándome, ella está sufriendo con venas varicosas y ella está allí sentada orando por alguien más. Y su espíritu ha tocado el sumo sacerdote. Ella está en contacto con Dios. Usted está orando por un amigo suyo que tiene problemas mentales y ellos viven en una ciudad pequeña en Porridon, Indiana. Eso es correcto. Si usted puede creer, usted puede obtener lo que ha pedido. Amén. Párrafo 39. Usted tuvo un ataque cardíaco. Está cerca al final del camino. Pero déjeme, le digo uno de sus problemas, fumar cigarrillos. Espere un momento. Ese espíritu brincó entonces. Él no quiere hacer eso. Eso es lo que le está causando su problema. Aquí, es este hombre joven sentado por aquí. Y él quiere deshacerse también de los cigarrillos. Si él lo cree con todo su corazón, ese hábito de cigarrillo se irá. Si usted puede creer, ¿lo cree usted? Si usted lo cree y actúa, puede obtener su liberación. Y usted también, usted no es de aquí, usted también es de lejos. Regrese a Owensboro, alabando a Dios. Tenga fe en Dios, yo le conozco a usted. Yo la conozco a usted, pero no conozco su problema. Si el Señor me revela cuál es su problema, ¿le creerá usted a él? Entonces el problema de su estómago estará bien. Muy bien, vaya a casa y regocíjese. Crea con todo su corazón. No creo que le conozca a usted. Somos desconocidos el uno al otro de usted. Que lo que le digo, la verdad, ¿usted sabría si es la verdad o no? Muy bien, su problema de corazón se irá. Vaya a casa y esté bien. Párrafo 40. Yo no le conozco, pero Dios le conoce. ¿Cree usted si le digo cuál fue su problema y dónde estaba que usted estará bien? En su espalda. Vaya a casa ahora. Se irá de usted y usted estará bien. ¿Usted cree que Dios puede curar su tumor y sanarlo sin una operación? ¿Lo cree? Levante su mano. Si usted lo cree, vaya a casa y recíbalo. En el nombre del Señor Jesús, crea. Qué raro. Cuando dije eso, usted tenía la misma cosa.
La hermana dice, sí, yo lo tengo. Tumor. ¿Usted sintió algo raro cuando yo dije eso? Porque ambos espíritus brincaron al mismo tiempo. Vaya, Jesucristo le sana, crea. Usted es un hombre joven para tener artritis. ¿Pero cree usted que Jesús le sanará? Si lo cree, camine adelante y sea completamente sano. Párrafo 41. ¿Cuántos creen que con todo el corazón, que si no le dijera ni una palabra y solo le dijera que Dios lo sanó cuando dio la vuelta allí y tuvo esa sensación extraña, me creería usted? Vaya a casa, usted está bien, Jesucristo la sana. Usted es una mujer joven que sufre con nerviosismo. ¿Cree usted que Dios sanará ese nerviosismo y se lo quitará? Usted ha estado tratando de encontrar un lugar de donde empezar. Este es, aquí mismo. Ahora vaya regocijándose, alegre. Ya terminó eso para usted. Crea con todo su corazón. Usted tiene una condición nerviosa, la cual ha causado el problema estomacal. El hermano dice, así es. Señor, usted fue sano cuando se levantó allá atrás. Esa es la razón por la cual yo lo estaba esperando que viniera. Vaya, coma su cena, esté bien. Párrafo 42. Un problema de mujer, nerviosa, perturbada. Eso es correcto. Eso la va a dejar a usted ahora. Vaya a casa y esté bien. En el nombre del Señor Jesús, solo tenga fe. Usted tiene un desorden de mujer. Eso es correcto. La causa un flujo. Es un ovario que está tapado. Crea, Jesucristo la sana. Vaya a casa y crea con todo su corazón. Ahora usted tiene una condición muy seria. Está en su corazón un bloqueo. ¿Cree usted que Jesucristo la sana? La hermana dice sí. Si usted lo cree, vaya en el nombre del Señor y sea sana, y sea sanada. Tenga fe en Dios. Muy bien, hermano. ¿Cree usted que Jesucristo le sana también a usted? Solamente camine por la línea, glorificando al Señor. Párrafo 43. ¿Cuántos allá afuera creen ahora en el Señor Jesús? Él le conoce. Señora Nash, yo la conozco, pero veo esa luz sostenida arriba de usted. Yo la conozco, pero usted está orando por alguien más. Es una criatura pequeña, un pequeño, no vive aquí, vive en Tennessee. También está orando por su amigo doctor que tiene un problema del corazón. La hermana dice, oh Dios, y su esposa acaba de tener un derrame cerebral leve. Eso es correcto. ¿Cree usted? Podrá estar bien. ¿Cree y usted podrá estar bien? Una damita sentada aquí en la orilla de la silla con su dedo sobre su boca. ¿Qué piensa usted, jovencita? Usted ha sufrido de un ataque de nervios. Usted teme que tendrá otro. Así es. Si es así, levante su mano mientras limpia sus lágrimas de sus ojos. No tema, usted no lo tendrá. La dama sentada allí a su lado. Usted tiene asma, problema en los bronquios. Deje de fumar y eso se irá de usted. Párrafo 44. Tenga fe en Dios. Crea con todo su corazón. Si usted puede creer, todas las cosas son posibles. Aquí está una dama sentada atrás de esta dama aquí. Estoy seguro que usted, la dama, un momento. Su nombre es señora Evans. Ella es de Kentucky, Louisville. Así, yo no la conozco. Usted sabe que no, que eso es verdad. Usted tiene problemas de corazón. Tiene problemas con sus orejas. Así es. Si es así, levante su mano. Regrese a Louisville. Jesucristo la sana. Yo reto su fe en el nombre de Jesucristo. Que lo crea. Cualquier persona aquí, crea con todo su corazón. Allá mero atrás, parado allá mero atrás, usted crea.
Usted no tiene que estar en un cierto lugar, pero acá en este lado, crea, ¿cuántos allá atrás necesitan sanidad? Levanten sus manos y digan, yo creo, Señor, tengan fe. Párrafo 45. Sentado allá atrás en esta dirección aquí, veo a un hombre que está orando sinceramente y la visión se queda allí. Él es un predicador. Él está parado al lado de un púlpito y está predicando por un aumento, orando por un aumento en su ministerio. Jamás lo he visto yo en mi vida, pero usted está orando por eso, hermano. Usted ahora lo obtendrá. Crea en el Señor Jesús. Hay un hombre sentado allí detrás de él. Algo está mal con su brazo, nudos en su brazo, y él también. Si usted lo cree, Señor, puede tener su sanidad. Amén. Aquí al final de esta fila, la segunda, una damita con su cabeza inclinada, mero atrás hacia atrás, sentada llorando, con problemas de la vesícula biliar. Eso es, dama, usted levantó su mano de inmediato. Usted es quien estaba orando. Usted recibió su sanidad en este instante. Párrafo 46. ¿Qué tal cree usted que Jesús resucitó entre los muertos? ¿Está él aquí ahora? ¿Le cree usted a él? Entonces, si usted me cree, si le he dicho la verdad bíblicamente y Dios se dio la vuelta y ha vindicado que les he dicho la verdad, eso quiere decir que perfectamente que el Señor Jesús está aquí. ¿Es así? Entonces hagan esto. No duden. Pongan su mano sobre alguien que esté asentado a su lado. Yo oraré desde aquí y todo el grupo de ustedes serán sanos ahora mismo si ustedes lo creen. ¿Lo creerá usted? Entonces ponga su mano el uno sobre el otro. Todo el que crea que será sano ahora mismo, diga amén. Ahora voy a decir esta oración. Usted dígala también. Repita lo que digo. La congregación repite lo que dice el hermano Urano. Párrafo 47. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Señal del Mesías. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Para concluir, voy a lecturar los últimos párrafos. 47. Oh Señor, Creador del cielo y de la tierra, Autor de vida eterna, Dador de todo buen don, estoy necesitado, Señor, de tu poder sanador. Y yo oro que tú me des la fe para aceptarlo. Esa es tu promesa. Yo creo que tú eres el mismo Jesús que caminó las costas de Galilea, sufriste bajo Poncio Pilato, moriste, resucitaste y ascendiste a lo alto, dando dones a los hombres a través del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí, llevando a cabo las mismas obras que tú hiciste cuando estabas aquí. Yo abrazo esa promesa. Acepto mi sanidad. Prometo vivir para ti, obedecer tus mandamientos, caminar en la luz. Y ahora creo, porque he hecho esta confesión, que he sanado por tus llagas. Párrafo 48. Siéntense muy calladitos. Ahora solo piense. Esa es su confesión. Ahora mismo Dios está entrando a usted. Respire al Espíritu Santo por fe. Yo creo que mi condición está siendo curada. Yo creo que toda mi enfermedad ha sido quitada. Ahorita mismo está usted en la presencia de Dios. ¿Qué no puede sentir ese espíritu? Abran sus corazones, su fe. El Espíritu Santo está sanando a la gente ahora mismo. Una niñita sentada aquí, otra a mi derecha. La plataforma entera parece estar iluminada con el poder del Cristo resucitado. Él está sobre la audiencia. Él está en la gente. Ahora, ¿esa fue su oración? Ahora, yo voy a estar orando y pidiendo que el diablo de duda se vaya de usted. Párrafo 49. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, escucha mi oración, Señor, rápidamente, mientras está aquí el Espíritu Santo, antes que perezca la gente. Yo condeno al diablo. Jesucristo te quitó la victoria.
Él la obtuvo en el Calvario. Él venció la muerte, el diablo, el infierno y la tumba y resucitó al tercer día y vive para siempre. Sal de aquí, Satán, eres un ser vencido. Sal de esta gente y deja que sean sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Párrafo 50. Todos los que aceptan su sanidad, póngase de pie ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, levántense. Amén. Levanten sus manos a Él y adórenle. Las únicas personas que yo veo que no se han parado, hay un hombre sentado en silla de rueda, que enfermo. Yo conozco su caso. Es un caso de polio. Parecía como una silla de rueda allá atrás. Vamos a ver. Allí está un caso, una dama con solo una extremidad. ¿Es así? ¿Cree usted que soy el profeta de Dios? Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco, yo no la puedo sanar. Pero ¿cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Si lo hiciera, ¿le ayudaría a usted eso? Usted es diabética. Eso es verdad. Ahora créalo, vaya a casa y esté bien. Usted en la silla de rueda. Es todo lo que tiene que hacer, es creer en el Señor Jesucristo y sea sana. Levante sus manos ahora mismo y diga, gracias por sanarme, Señor. Gracias, Señor, por sanarme. Te alabo, Señor, por sanarme. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es precioso, Dios es real, Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el poder de Dios está aquí. Ahora yo creo yo con todo lo que está dentro de mí, que Jesucristo, el Hijo de Dios, me sana. Amén. Párrafo 51. Si hay alguien aquí que está condenado por pecado y sabe que sus pecados no están bajo la sangre y ahora mismo en la presencia de Dios, quien conoce sus pensamientos y el Espíritu Santo me está diciendo esto, ¿gustaría aceptarle a él como su salvador personal y gusta ser recordado en oración? Levante su mano. Todos los que estén aquí, Dios le bendiga a usted y a usted y a usted y a usted y a usted. Así es. Allá atrás, usted y por acá, ciertamente, acá atrás, Dios te bendiga, hijo, Dios le bendiga por allá, Dios le bendiga, así es. Ve, el Espíritu Santo nunca se equivoca, cuando el Espíritu Santo lo dice. Estaba por regresarle el servicio al hermano Neville, ya que la sanidad se terminó, pero algo dijo, necesitan sanidad del alma. Si usted quiere recibir a Jesús como su salvador personal, incline su cabeza por un momento, ofrezcamos oración. Párrafo 52. Hermana Neville, estoy tan ronco. Ofrezca usted esta oración. ¿Podría hacerlo? Muy bien. El hermano Neville ora. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, el que ha caminado esta noche entre nosotros tan gloriosamente, mientras estos que inclinan sus cabezas en fe esta noche, creyendo que tú eres capaz de liberarlos de ambas cosas, alma y del cuerpo, salva a los que ahora creen en la fe de arrepentimiento. Querido Dios, que esta noche sea diferente para ellos. Dales ahora el deseo, oh Dios, y dales ahora, oh Señor Jesús, esa sabiduría tan deseada del perdón de pecados. Salva a todos, oh Dios, que allá en la audiencia inclina su cabeza, que pidió un interés en oración, y que de ahora en adelante que propongan en sus corazones vivir por Él, quien murió por ellos, en el nombre de Jesús, y por él oramos. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, la señal del Mesías. Este mensaje fue predicado en Indiana, Estados Unidos, Jeffersonville, Indiana, el día 29 de marzo del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando y Viniendo. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1959. Continuamos con este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Párrafo 1. Es más allá de cualquier cosa que podríamos expresar en lenguaje humano de cómo nuestros corazones se sienten hoy mientras nosotros nos reunimos aquí en esta
más solemne y sagrada mañana. Ay, perdón. Es el 590329, ese, ¿no? Un segundo. I guess I got the wrong one. I don't. Ya, de verdad. Es el 3 de abril. Okay, un segundo. Y aquí tengo que tenerlo un segundo. 03. El título es el mismo, ¿no? Un segundito, le copié mal. Cuatro, cero, tres. Okay, ya lo encontré. Okay, ya, gracias. Párrafo uno. La hermana McPherson se abría camino a través de esa pequeña puerta para salir aquí a la plataforma, y estoy seguro que su memoria aún vive aquí. Tomé una vacación corta, como unos 3 días, y fui a Florida de pesca. Estoy tratando de descansar un poco de mi garganta, así que tuve una clase de experiencia por allá. Yo pensé que quizás podría compartirlo con ustedes esta noche. Habíamos estado pescando al otro lado de los pantanos, Okeechobee, y yo había atrapado una buena hilada de peces. Y uno de los hermanos estaba conmigo, el hermano Ivan de Tifon, Georgia. Él tenía un hermano que vivía ahí abajo, cerca del pantano, y él pescaba en el pantano todo el tiempo. Él había estado ahí un tiempo después de mí, así que yo había estado en la casa del hermano T. Jones recientemente. Y esa mañana yo iba a desayunar con el hermano Ivan. Párrafo 2. Mientras yo me preparaba para dejar la habitación, vi una visión del hermano Ivan tratando de ocultar un costal lleno de peces del guardabosque. Así que le dije: hermano Ivan, yo no quiero lastimar sus sentimientos, pero donde usted pesca es como una corriente de agua pantanosa, ¿no es así? Él dijo: es correcto. Yo le dije: usted y dos de sus hijos y otro amigo estuvieron ahí recientemente, y usted tiene un costal lleno de peces, y usted estaba asustado de que el guardabosque fuera a descubrirlo, y usted los escondió 5 veces antes de salir de ahí. Él dijo: exactamente, eso es correcto. Así que su hermano había estado pescando 1 o 2 semanas antes de eso, o un mes o dos, perdón. Y él fue mordido por una cascabel terrestre. Esa es una especie diferente de la cascabel diamantina que tienen por aquí, pero es muy venenosa. Creo que el cuerpo del muchacho estaba hinchado el doble de su tamaño y lo tenían bajo tratamiento médico. Él era un pecador, no un cristiano, de modo que él tuvo un tiempo horrible. Él salió de ahí y su pierna fue enyesada de donde la serpiente le había. Ellos pensaron que tendrían que amputar esa pierna. Estaba muy mal. Párrafo 3. Entonces, mientras estábamos ahí, su hermano cristiano estaba pescando al lado mío, y yo tenía un gran pez en el sedal a una corta distancia, y yo iba dando pasos largos en la corriente tratando de sacarlo a tierra. Y cuando logré sacarlo y sacarlo fuera de las plantas acuáticas, pues el señor Ivan dijo: un momento, hermano Branja. Y él se quitó los zapatos y se enrolló las mangas del pantalón y dijo: lo atraparé por usted. Y fue a su encuentro. Y cuando iba, una cascabel enorme lo mordió, y él gritó y retrocedió a la orilla y dijo que sentía que el hueso de su pierna se le entumecía. Le dolía muchísimo. Bueno, si alguien sabe lo que es una picada de serpiente, usted se enferme inmediatamente. Párrafo 4.
Así que yo pensé, bueno, si tuviera que cargarlo por esas 2 millas, él es un hombre mucho más grande que yo. ¿Cómo iba yo a sacarlo de ese pantano? E inmediatamente esta escritura vino a mí, y ellos hollarán la cabeza de serpiente y escorpiones. Y dije, solo un momento, hermano Iván. Y puse mi mano sobre el lugar a donde los dos colmillos entraron y la sangre manaba suavemente de los orificios donde la víbora la había mordido. Yo dije, Padre Celestial, en tu palabra, ella dice que hollarán sobre las cabezas de serpiente y no les dañarán. Yo no dije más hasta... Él debió haber estado parado por ahí, en alguna parte, y él atendió a la palabra citada, y todo dolor se fue inmediatamente. Pescamos el resto del día, regresamos anoche y su hermano dijo, ve al hospital tan rápido como puedas. Dijo, ¿por qué? Oh, podría empeorarme en cualquier momento. Y su hermano cristiano dijo, si Dios me ha guardado hasta aquí, Él me cuidará por el resto del camino. Y Él no ha tenido ninguna molestia desde eso hasta hoy. El Señor Jesús hizo eso. Vale la pena ser cristiano. El pecador fue mordido y por poco muere. El cristiano fue mordido y ni siquiera tuvo que tener atención médica. Eso viene a demostrar que cada palabra en el libro de Dios es verdadera. Cada palabra. Cada capítulo, cada versículo, cada línea es la verdad. Párrafo 5. Ahora han sido muy finos con nosotros aquí en el templo. Me dijeron que hicieran según el Señor me guiará. Ustedes no desearían nada más que eso, ¿verdad? Y entonces dije, bien, vamos, hablaremos a la congregación una noche y trataremos de levantar su fe. Y entonces empezaremos las líneas de oración. Y oraremos por los enfermos. Y lo que sea que el Espíritu diga que hagamos, trataremos de hacerlo. Esta noche pensé, siendo que estoy cansado y apenas llegué, que solo les hablaría unos momentos de la palabra. No los retendré demasiado. Así poder iniciar esta reunión. Párrafo 6. Y luego, si yo creo que Los Ángeles está lista para un avivamiento, chapada la antigua, yo siempre he creído que todavía Dios ha abandonado a Los Ángeles. Él tiene su mano aquí todavía. Hay tanto que esto envuelve. Y así como este templo que fue construido aquí sobre oración y lágrimas y sacrificio. Dios sencillamente no puede olvidar esas cosas. Y a hombres y mujeres quienes están trabajando para mantenerlo de esa manera. Pongámonos hombro a hombro con ellos, los visitantes, conmigo. Hagamos todo lo que podamos para meter al enfermo y al afligido y a los pecadores. Si logramos que los pecadores sean salvos, un avivamiento comenzará a levantarse, porque eso es lo principal. Dios sana al enfermo, sabemos eso. No estamos preocupados por eso. Él lo hará, pero conseguir que pecadores sean salvos es con lo que deseamos iniciar. Párrafo 7. Ahora, antes que leamos la palabra, hablemos al autor mientras inclinamos nuestras cabezas, si desean. Bondadoso Padre, es un gran privilegio saber que podemos comenzar este servicio esta noche, simplemente en orden escritural, pues leemos en la escritura que la música iba delante de la batalla. Ellos tocaban los himnos y luego venía el arca del pacto. Y entonces la lucha iniciaba. Y esta noche, después que la música más hermosa ha sido tocada y los himnos han sido cantados, ahora traeremos la palabra. Y entonces que la batalla pueda iniciar. Oramos, oh Dios, que los ángeles de Dios tomen sus lugares en cada esquina. Y en cada pasillo y en cada asiento de este edificio, que pueda haber tal convención de antaño hasta que no haya un pecador entrado por este edificio que salga de la misma manera. Que cualquiera que entra sin ser salvo, Dios pueda salvarles para la gloria de su reino. Párrafo 8. Rogamos también, Señor, que tú recordarás a aquellos que están enfermos y necesitados. Tu poder sanador sea generosamente en los cuerpos de aquellos quienes están afligidos y en necesidades. Ellos quieren trabajar para ti y sin duda ellos han hecho promesas y se han consagrado a sí mismos a ti. Y por su consagración,
por la cual han hecho grandes promesas de que harán ciertas cosas. Oye sus oraciones, Señor, que sea este un tiempo de visitación para ellos. Bendice el templo y todo lo que representa, y sus colaboradores, y rogamos, Señor, que tú enviarás un avivamiento a la antigua como solía ser cuando su fundadora vivía y entraba y salía de este edificio. Si hubiese tal cosa como que ella fuera capaz de escuchar esta noche y mirar sobre esta escena, estoy seguro que ese sería el deseo de su corazón, ver otro avivamiento en esta ciudad a la cual ella amó y por la que trabajó con la gente. Concédelo, Señor, y cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas y te damos alabanza, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 9. Solo para citar aquí la palabra que viene a mi mente, me gustaría leer una escritura muy familiar, conocida hasta por, diría yo, por el más pequeño del jardín de infantes. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora en el Salmo 22, del versículo 11, me gustaría leer esto. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y me gustaría tomar para un texto esta noche, 5 palabras y solo permanecer en ellas por unos momentos. Una de ellas es viviendo y muriendo. Es la segunda, enterrado es la tercera, levantándose es la cuarta, viniendo es la quinta, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose, viniendo. Eso es suficiente para detenerme aquí hasta la mañana. Pero, y entonces no hay nada como justificar el texto, pero hablaremos solamente de cada una por unos momentos. Yo pienso que estas palabras que David escribió aquí cuando él escribió este Salmo 22 comienzan con la exclamación de Cristo en el Calvario. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón por la que elegí esto es porque la Pascua terminó recientemente y la gente todavía está sintiendo el impacto de ese día tremendo cuando Dios probó que Jesús fue su Hijo al levantarlo en el tercer día conforme a las Escrituras. Y en vida él fue amado, el poeta lo expresó cuando dijo, viviendo él me amó, muriendo él me salvó, enterrado llevó lejos mis pecados, levantándose él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día él vendrá, oh Dios, oh día glorioso. Párrafo 10. Y cuando él vivió, él amó. Porque Él era Dios y Dios es amor. Y nunca puede haber alguien que ame como Dios, como Jesús amó. Desde la primerísima vez que sus pequeñas manos acariciaron esas hermosas mejillas de su hermosa madre. Él era amor desde ahí hasta que perdonó a sus últimos enemigos en la cruz. Él era la expresión de amor de Dios. Nadie pudo amar como Jesús. Dios siendo manifestado en un bebé pequeñito. Vino para poder quitar el pecado del mundo. Y cuando ustedes hablan de la palabra Jesús, hay algo al respecto que significa amor. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. No es en Jesús en tiempo pasado, algún Jesús de alguna ética elevada, pero un Jesús de amor que puede ser expresado en la iglesia del Señor Jesús, especialmente en sus miembros. Uno a los otros, deberíamos saludarnos siempre el uno al otro en amor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando, mis amados hermanos, hermanas, el mensaje titulado Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando y Viniendo. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1959. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje. Viviendo, muriendo, sepultado, resucitado. Predicado el 3 de abril del año 1959. Párrafo 11. En las giras, creo que si hay algo grande que he visto perdiéndose en la iglesia hoy,
uno de los mayores obstáculos en la iglesia de hoy, hay que mantiene al avivamiento en la parte trasera, es la falta de amor piadoso que Cristo expresó cuando él estaba en la tierra. Es fácil para ustedes y para mí amar a alguien que nos ama, pero Jesús no tenía esa clase de amor. Él tenía el amor de Dios, y Dios amó a sus enemigos, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando el mundo no podía ser amado. Dios aún amó al mundo. Es uno diferente, aún en la expresión de las palabras, el amor filio, como el que tenemos uno por el otro, pero el amor ágape es un amor divino. Y si hay algo que yo creo que iniciaría un avivamiento en Los Ángeles, sería un tiempo que pudiéramos derribar nuestras diferencias y venir juntos como cristianos en amor. Esos son los pentecostales, los bautistas y los presbiterianos. Y podríamos estar todos juntos expresando al mundo de que tenemos amor unos por los otros. 12. Jesús hizo esa oración de que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Cómo Él nos amó? Como Él nos amó. Y Él nos amó de tal manera que murió por nosotros. Nadie pudo amar de esa manera a menos que ellos con el amor natural, porque no se sostiene, no se expresa a sí mismo. Lo hará mientras tenga amistad conectado a ello. Pero cuando la amistad decae, entonces la gente comienza a decir, bueno, él hizo esto y aquello, ella hizo así y asá. Ellos se descarriaron, ellos. Amor genuino, piadoso, va tras ese descarriado hasta encontrarlo. Amor piadoso va y se inclina a lo más bajo del infierno para alcanzar a un hombre y una mujer que han caído. Eso es de lo que estamos necesitados hoy en día. Tenemos una fina iglesia culturizada, educada, vestida finamente, edificios elegantes, coros bonitos, música hermosa, algunos de los que el mundo jamás tuvo, pero estamos pereciendo por algo de ese amor piadoso. 13. Jesús lo expresó bien cuando se encontró con la prostituta, arrastrada ante él, culpable de un adulterio. Y ellos la trajeron ante él y dijeron, ahora, la ley requiere que ella muera. ¿Qué dices tú que se haga al respecto? Les digo, él mostró quién era él cuando respondió con estas palabras. Ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué más amor puede haber que aquel que toma a una persona rebelde como esa y ver que quién era él y perdonar a la mujer libremente de su maldad? Él lo expresó de nuevo grandemente cuando estaba muriendo en el Calvario, en sus últimas palabras en la cruz, y los escupitajos de sus enemigos colgando de su rostro. Él clamó, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Nadie podría amar como Él. Ustedes no pueden fabricar esa clase de amor. Es el regalo de Dios que viene por el Espíritu Santo. Es la única manera en que ustedes podrían tener ese amor alguna vez. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, la Biblia dice, 14, yo estaba hablando hace unos días sobre la escritura. Estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que lo hallan. Y un hombre joven quien estaba conduciendo mi auto dijo, ¿cuántos diría usted que serán salvos en esta generación? Yo dije, 8, 10. Ah, dijo él, no diga eso, hermano. Yo dije, me extiendo hasta 50 y eso es a lo más que puedo llegar. Él dijo, 50 personas. Yo le dije, Jesús dijo cuando él estuvo en la tierra, como fue en los días de Noé,
Así será en la venida del Hijo del Hombre, en los cuales 8 almas fueron salvas. Ahora, recuerden, una generación perece a diario. Esa generación finaliza. Tomen 50 al día por 6,000 años y vean cuánto tienen. Y él dijo, bueno, entonces, hermano Branham, me gustaría hacerle esta pregunta. Toda persona que reclama tener el Espíritu Santo y demás, ¿no se levantarán ellos en la resurrección? Yo le dije, si ellos tienen el Espíritu Santo, pero en lo que hemos puesto demasiado énfasis es en otras cosas en lugar de la cosa genuina, el amor de Dios. 15. Pablo dijo, todas estas cosas pueden pasar. Yo pudiera tener toda sabiduría, toda ciencia, y aún no tener amor en nada me aprovecha. Yo pudiera hablar en lenguas humanas y angélicas y aún no tenerlo. Y nosotros ponemos mucho énfasis sobre estas cosas, sobre grandes avivamientos de sanidad y milagros siendo operados. ¿Acaso no dijo Jesús, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no hemos echado fuera demonios en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hemos hecho muchos milagros? Yo les responderé, apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Eso será decepcionante. Pero vean lo sorprendente que será cuando él diga a aquellos quienes ni siquiera pensaron que merecían estar ahí. ¿Cuándo estuviste hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste desnudo y te vestimos? No supimos cuando hicimos esto. Él dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. 16. Oh, ¿cómo necesita algo el mundo hoy? Les daré una pequeña explicación para aclarar eso. En Ezequiel, el 9 capítulo, yo creo es ese, cuando el Espíritu Santo fue enviado para sellar al pueblo que entrará en aquel día, él dijo, pasad por en medio de la ciudad y pon una marca sobre las frentes de aquellos que gimen y claman por las abominaciones que son hechas en medio de la ciudad. Luego dijo a los ángeles destructores, pasad por la ciudad en pos de él y destruid todo lo que no tiene este sello. Ahora, tómenlo eso en sus mentes y vayan a través de los ángeles esta noche y sellen en el nombre del Señor Jesús a cada persona que está tan conmocionada por causa de los pecados de la ciudad hasta que ellos claman y gimen día y noche por las abominaciones hechas. Tráiganme 8 mañana por la noche aquí. 17. Muy bien. Ustedes ven por dónde vamos. Dejamos a otras cosas entrar para tomar el lugar de la cosa genuina. Es el amor lo que estamos dejando fuera. Viviendo, Él me amó. Él murió por mí cuando yo era un pecador, cuando yo no podía ser amado. Él me amó de todas maneras. Mi oración para esta iglesia es que podamos tener tal amor hasta que amemos a la gente, ya sea que ellos nos amen o no. Eso es lo que la iglesia necesita hoy, es expresar tal amor aún al hombre que pudiera escupir en sus caras. Y ustedes aún podrían, no desde un punto de vista hipócrita, pero desde sus corazones, orar por él, por el alma de ese hombre. Esa es la clase de avivamiento que necesitamos aquí en Los Ángeles, con esa clase de amor manifestado. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Párrafo 18. La vida más maravillosa que alguna vez fue vivida en la tierra tuvo que morir cuando Él estaba en su juventud, pues Dios había hablado y sus juicios tenían que ser justos, pues está escrito, el día que de él comieres, ese día morirás. La justicia de Dios exige muerte.
y no había ninguno de nosotros que pudiera morir por el otro. Ningún hombre pudiera hacer eso. Él fue el único hombre que pudo morir esa clase de muerte, pues todos nosotros fuimos nacidos en pecado, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Éramos culpables desde el principio. Así que, ¿cómo pudiera un hombre bueno morir por otro hombre cuando él era culpable por sí mismo? No pudiera haber ninguno de nosotros que tome esa clase de posición. Así que tuvo que costarle su muerte. Y Dios descendió y fue manifestado en carne para morir una muerte. Dios no podía morir en espíritu, porque Dios es eterno y un espíritu no muere, pero Él era Dios. Y Él tuvo que desplegarse a sí mismo y venir de la gloria a un pesebre y tomar la forma de carne pecaminosa para morir, para asegurar su iglesia o para redimir su iglesia, para reconciliarlos de nuevo a sí mismo. Oh, hermano, hermana, no hay nadie que pueda explicar eso, lo que Dios hizo cuando Él murió por nosotros. Su carne fue entregada a la muerte. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, en la ofrenda para el pecado, cuando ellos tenían dos cabras y estas cabras, y Jesús representó a ambas, o ellos lo representaron a Él, mejor dicho. Una cabra era matada y la otra era, los pecados de la nación era puesto sobre esta cabra llamada macho cabrío de la expiación. Y esa cabra tenía que ir al desierto para morir y estar ahí sola entre las fieras y demás. Jesús tuvo que ser ese macho cabrío. Quiero que noten, Él era una oveja, pero Él fue hecho una cabra por usted y yo, para que en eso nosotros siendo cabras pudiéramos llegar a ser ovejas. Nosotros siendo pecadores dignos de muerte, sujetos a la muerte y todos vendidos bajo condenación, aún así Cristo llegó a ser yo, para que yo, por medio de su gracia, pudiera convertirme en Él, un hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios en gloria. Párrafo 20. El amor que Él tuvo, como lo expresó Él, como tuvo que darse a sí mismo lo que Él era y morir para salvarnos. En su muerte, cuando Él murió en el Calvario, nunca hubo una muerte que pudiera ser como esa muerte. Se nos dice que cuando el soldado romano traspasó su costado, hubo agua y sangre saliendo de su costado. Y yo le pregunté a un químico una vez, ¿qué pasó cuando eso? Y este amigo, siendo un cristiano, me dijo, eso no fue, Jesús no murió porque la lanza tocó su costado o perforó su costado. Dijo, Jesús había estado muerto mucho antes de eso. Pero Él murió de pena. La espada nunca lo mató, tampoco por la incisión de los clavos, más fue la pena lo que lo mató. Cuando Él contempló a aquellos que Él había amado y en quienes Él había hecho sus milagros y aquellos a quienes Él había expresado su amor, a quienes había alimentado, y ver que ellos se rechazaron. Usted y yo deberíamos estar compungidos, pero jamás podríamos estar acongojados de esa manera, porque no estamos hechos de esa clase de materia para poder tener demasiada tristeza. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, viviendo, muriendo, sepultado, resucitando y viniendo. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 21.
porque la plenitud de Dios en él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba expresando su amor por medio de carne humana, el tabernáculo en el cual él vivió, en su propio Hijo, lo que él pensó sobre el mundo. Ahí él pendió en la cruz del Calvario, no como lo ven en un crucifijo con una pequeña manta envuelta alrededor de sus lomos. Lomos, parte baja de la cintura, cadera, traducción. Ellos le desnudaron, lo avergonzaron con todo lo que pudieron y le colgaron ahí en el Calvario. Él fue deshonrado y despreciado y rechazado y escupido, y él colgó ahí, muriendo. El Dios de la eternidad, aquel que hizo la cruz donde fue colgado, no me sorprende que las rocas se desprendieran de los montes, las rocas se partieron, porque la roca de las edades estaba siendo erguida. No me sorprende que el poeta dijera, en medio de rocas hendidas y cielos oscurecidos, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo partido reveló el camino al gozo celestial y el día interminable. ¿Qué es lo que hizo cuando él murió ahí de esa manera? Eso abrió el velo. Nos dejó ver más allá de la cortina del tiempo. Ahí nos dejó ver una esperanza. Párrafo 22. Cuando le veo magullado, molido y escupido, y su barba y los clavos perforándole, ¿qué hizo eso? Abrió el camino que a mí, un pecador indigno, yo sé que él pagó ahí el precio. No soy justificado por nada que pudiera hacer, nada de mi bondad. Yo no tengo ninguna, tampoco ustedes, pero es a través de su sacrificio, a través de su muerte, somos justificados por creer en él. Ahí es donde se asienta, no lo que yo hago o lo que ustedes hacen, pero lo que él hizo por nosotros. Si esa no es la historia del Evangelio, no la conozco. Oh, denme eso y quiten lo demás. Ver a aquel que murió por mí. Párrafo 23. ¿Cómo podría yo ser justo? Yo no puedo justificarme a mí mismo. Yo soy un pecador, pero cuando lo veo a él y vengo cantando, en mis manos nada traigo, solamente a tu cruz me aferro, amén. Ahí es donde yo soy justificado, por fe, creyendo que él murió en mi lugar y tomó mi lugar en el Calvario. Eso es solo donde me paro en la plataforma cuando los poderes demoníacos están alrededor y veo muerte colgando de la gente y el diablo los tiene atados y poseídos y algunos de ellos en camisas de fuerza, guardias rodeándoles. Entonces, ¿en qué me paro? Yo miro hacia el Calvario y sé que ahí Jesucristo pagó el precio. Me siento religioso, párrafo 24. Ahí lo hizo él. Esa persona tiene el derecho de ser liberada. Satanás no los posee ya más. Si ustedes pueden hacer que lo vean, no a sus molestias y a sus dolores, o a algún predicador que ora por ellos, o a alguna iglesia santa, todo eso está bien. Pero la cosa principal es ver lo que Cristo hizo por ustedes. Ustedes son libres. Cristo murió por ustedes. Amén. Eso es el Evangelio. Entre rocas hendidas y cielos oscurecidos, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo partido reveló el camino al gozo celestial y el día interminable. Ahí es donde él murió. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. ¿Cómo yo podía ser salvo? Desechando el pecado. Él fue la ofrenda del pecado por mí, de modo que él murió. Ahora, si el pecado está muerto, luego enterrado, él se llevó lejos mis pecados. Él fue un macho cabrío de la expiación que salió, y el macho cabrío de la expiación tomaba los pecados del pueblo sobre él.
y salí al desierto para morir. Salí allá y tomaba los pecados del pueblo y los llevaba lejos. Así hizo Jesús. Él tomó los pecados de la gente y los llevó muy lejos, tan lejos que Él los puso en el mar del olvido de Dios. Si el pecado está muerto, sepúltenlo. Ese es el peor que tenemos bautisterios. Ese es el por qué tenemos bautisterios. Cuando la gente cree a ese anuncio, ellos vienen confesando su pecado del cual están cansados. Ellos lo han divorciado, se han separado de él y están cansados de él, así que está muerto. Y los pecados no tienen más poder sobre ese creyente, porque él se para justificado en la muerte y entierro del Señor Jesucristo. Por tanto, él va hacia el altar, hace su confesión y dice: estoy harto y cansado de pecar, no lo deseo más. Entonces lo sepultamos. Párrafo 25. Cuando el pecado es sepultado, nada es sepultado sino está muerto primero. Entonces es sepultado, es puesto fuera de la vista. Eso es porque sepultamos a la gente para quitarlos de la vista la contaminación de sus cuerpos, la escondemos de nosotros. Es algo desalentador ver lo que hace la muerte. Y cuando el pecado está terminado, cuando el pecado ha perdido su control y ha muerto en la muerte de Cristo en el Calvario, donde Él condenó el pecado, entonces los pecadores que aceptan esa justificados por la fe pueden gritar: aleluya, porque Dios llevó lejos mis pecados. Él los puso sobre mi portador de pecados, Jesucristo. Él representó a ambos animales, muriendo y llevando lejos los pecados. Párrafo 26. Entonces, como dije hace unos momentos, Él llegó a ser nosotros. Nosotros éramos cabras. Él llegó a ser cabra por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Esa es la razón por la que Él tuvo que ser castigado de la manera que lo fue, porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y ahí Él tuvo que cargarlos lejos en su propio cuerpo al Calvario. ¡Qué reproche! ¡Qué desgracia! Colgando ahí lleno de pecados, desnudo, despojado, sangrando, con voz quejumbrosa. Cuando Él giró su cabeza preciosa, los cabellos sangrantes goteando de su hombro. Yo creo que fue Billy Sandy quien dijo que había un ángel sentado en cada árbol diciendo: solo tus manos sueltas de la cruz y solo mueve tu dedo. Nosotros cambiaremos la escena. Los judíos le hicieron el mayor cumplido que pudo ser hecho, no sabiendo lo que hacían. Ellos dijeron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Seguro que no. Si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros. Pero él se entregó a sí mismo para que pudiéramos ser salvos. Esa es la historia. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Enterrado, llevó lejos mis pecados. Están acabados, están terminados en el mar del olvido para no ser recordados contra nosotros ya más. Oh, ¿no podemos gritar aleluya a eso? Seguro, todo está terminado. Cristo lo hizo. Oh, hermano, claro que podemos. Párrafo 27. Ahora, aquí viene lo más grandioso de todo. Resucitando, me justificó. Todas estas cosas magníficas que Él hizo fueron maravillosas, son espléndidas. No hay nada hay que pueda ser añadido a ello, pero aún un hombre pudiera morir, aún un hombre pudiera sufrir, pudiera amar, pero cuando Él se levantó, Dios hizo el res,
Dios hizo el recibo en su resurrección, de que él había recibido. La justicia de Dios había sido cumplida. Oh, gracias sean dadas a Dios. Resucitando, me justificó. Dios provoca la resurrección, que él no era un farsante. Él no era un impostor. Ese era su hijo. Y él le levantó. El Espíritu Eterno, Dios, Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien levantó aquella figura muerta ahí en la tumba, había estado muerto por 3 días y sepultado, y Dios lo levantó en esa mañana de Pascua para justificar. Párrafo 28. Ahí, cuando venimos, hermano, entramos en Dios. No hay ni una cosa. Aquel que viene debe venir confiadamente al trono de gracia. Ustedes no deben venir dudándolo. Cuando entran en la línea de oración, ustedes no deben venir preguntándose, si el ministro desea orar por mí, quizás tal vez él tenga el poder de sanidad. Hermano, hermana, el poder de sanidad está en Dios, en la cruz, en la obra consumada en el Calvario. Cuando ustedes vienen, vienen para ser justificados. Ustedes son justificados cuando confiesa su fe, que por sus llagas yo fui curado. Voy a mantenerme firme. El doctor dice que estoy muriendo. Yo tengo un tumor, yo tengo tuberculosis o lo que sea, pero esta noche me sostengo porque creo que él me ama y murió por mí y me salvó y sepultó mis pecados lejos. Párrafo 29. Y Dios nos justificó por creer en él. Cuando lo levantó de los muertos, él aceptó todo por lo que él murió. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y él le levantó e hizo el recibo. Ese fue el recibo de Dios. Cuando la tierra comenzó a temblar y a estremecerse, el sol comenzó a oscurecerse. Iluminó la tierra en esa mañana de Pascua. El cielo se sacudió, el infierno se estremeció, el paraíso se estremeció y la tierra se estremeció. Algo estaba sucediendo. Puedo escuchar a los ángeles en gloria clamando aleluya. Puedo oírlos en el paraíso a los santos del Antiguo Testamento gritando a su nombre gloria. Ciertamente algo había pasado cuando él se levantó de la tumba. Párrafo 30. Él llevó a cabo el triunfo sobre la tumba, la muerte, el infierno, la enfermedad, toda barrera, todo lo que se interpone en el camino de la perfecta libertad para el cristiano. Todo de lo que ustedes tienen necesidad fue suplido, fue hecho sufriendo por ello, siendo aceptado, sangrando, muriendo, levantándose, y Dios le justificó. Él les justificó para que creyeran. De la tumba se levantó, probó que era Dios. Buda hizo algunas declaraciones sobresalientes. Buda murió y está en la tumba hace 2300 años y sigue ahí. Mahoma hizo muchas declaraciones tremendas, pero él murió y ha estado en la tumba y ha estado ahí cerca de 1500 años. Él está en la tumba sin decir más. Ellos pudieron haber sido hombres sobresalientes. Confucio, el gran filósofo chino, muchos de esos grandes hombres, poetas y escritores y dioses, y cuanto más, ellos pudieron ser grandes en sus oficios. Pero cuando Dios levantó a su hijo en la mañana de Pascua, eso lo probó y él envió el Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos el abstracto de ello. Yo puedo escuchar su voceo desde la eternidad, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Eso es correcto. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando y Viniendo.
Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1959. Continuamos en los párrafos 31. Pues él fue herido por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ustedes no tienen que morir antes de tiempo, porque él vive. Ustedes también viven. Cuando la muerte sofoque mi aliento, aún estaré viviendo. Aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida. Dios dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, y cualquiera que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Justo ahí yo anclo mi alma. No me sorprende por qué escribió el poeta, en aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Señor impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista ahí he de estar, porque viviendo él me amó, muriendo me salvó, enterrado llevó lejos mis pecados, resucitando él justificó para siempre gratuitamente, algún día él vendrá, oh día glorioso. Párrafo 32. Puedo ver mis hombros encorvarse, mis brazos, donde solía haber músculos, están engordando. Y, oh, estoy, vean, estoy muriendo. No sé cuánto queda antes que él me llame. Pero yo tengo vida eterna aquí, porque él murió por mí, para poder él redimir esto que yo ya, esto yo le he ofrecido. Algún día glorioso él viene. Yo lo creo con todo mi corazón. Me quedaré en el campo de batalla por su gracia. Predicaré, oraré por los enfermos hasta que la muerte me libere y entonces iré a casa a usar una corona. Pues él pagó por ello y yo lo dio gratuitamente. Dios justificó mi fe cuando levantó a Jesús. Entonces tengo una corona esperando. Párrafo 33. 40 días después que hubo visitado a sus discípulos, él está ahí parado en la montaña. Ustedes saben, la gravedad es lo que nos sostiene en la tierra. Cuando estamos en la tierra, su gravedad nos detiene. Pero ¿saben qué? Dios deseó que él subiera un poquito más alto y la gravedad comenzó a soltarlo. Dios, yo espero que pueda ser levantado de esa manera uno de estos días. ¿Ustedes no? Cuando esta vieja condición terrenal, yo he estado en reuniones algunas veces en que pensaba que iba a suceder en cualquier momento, solo se siente como que se destacará alrededor de ustedes y lo hará uno de estos días. ¿Qué importa? Ustedes pudieran ser puestos en una tumba y ponerlos una lápida encima y ser sellada. Eso no tendrá la mejor importancia, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Él viene un día de estos. ¡Oh, día glorioso! Sí, Él viene. Párrafo 34. La gravedad comenzó a perder su agarre. Sus pies comenzaron a ascender. La tierra comenzó a observarlo. Pero encima de eso, yo vendré otra vez, dijo él, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estoy feliz que puedo cantar ese himno con un corazón sincero esta noche. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Enterrado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó gratuitamente para siempre. Un día él viene. ¡Oh, día glorioso! Párrafo 35. Me trae un pequeño pensamiento. No recuerdo dónde me dije. Dijeron esta anécdota que leí una vez en un libro acerca de un hombre aquí en América. Se llamaba Greenfield. Me supongo que él murió hace unos 75 años. ¡Él murió! Oh, me supongo él. Cuando él llegó allá arriba, fue a la puerta y le dijo al santo, soy Danny Greenfield. Continuó. Yo fui un evangelista en América. Vengo a reclamar mi herencia. Él le dijo, un momento, señor, su nombre debe estar aquí en el libro. Él buscó en el libro y le dijo, no hay ningún Greenfield, Daniel Greenfield aquí. Él respondió, ah, usted debe estar equivocado, caballero. Dijo, yo fui un evangelista en América. Dijo, no, aquí no está. Él dijo, ¿qué puedo hacer? Le dijo, si desea, puedo apelar su caso ante el representante.
Así que él dijo, eso es todo lo que me queda. Entonces él dice que pareció como que estaba viajando en el aire por un rato y comenzó a iluminarse más y más. Un instante después, mientras se iluminaba, comenzó a ir más lento hasta que se detuvo. Él no podía ver de dónde provenía la luz, pero estaba a su alrededor. Y dijo que oyó una voz que dijo, ¿quién es el que se acerca a mi trono de justicia? Él dijo, yo soy Daniel Greenfield. Dijo, yo estaba en el portal del cielo y el portero me prohibió la entrada y dijo que yo me tendría que parar ante el trono de tu juicio. Así que apelé mi caso para pararme aquí, señor. Él dijo, muy bien, entonces te juzgaré por mi justicia. Él dijo, mi justicia exige perfección. Dijo, ¿mentiste alguna vez estando en la tierra? Él dijo, yo pensaba que yo había sido un hombre honesto y verdadero. Pero dijo, en la presencia de esa luz, yo me acordé de muchas veces en que dije cosas que no eran correctas. Párrafo 36. Miren, amigos, nosotros pudiéramos ir a la iglesia cada domingo. Pudiéramos ser muy religiosos. Oh, seguro. Ustedes pudieran pagar sus diezmos y pueden ser las personas más buenas que ha habido en Los Ángeles. Eso pudiera ser la verdad. Pero les digo, habrá muchas cosas ante las que se tendrán que parar si eso es todo lo que tienen cuando se paren ante aquel trono blanco de juicio. Con razón, habrá pocos allí que serán salvos. Párrafo 37. Así que él dijo, yo pensaba que yo siempre había dicho la verdad. Mas dijo, yo me fijé en un montón de cositas que yo había dicho que no eran ciertas. Él dijo, sí, dije mentiras. Él dijo, ¿robaste alguna vez entonces? Él pensó, ahí hay una a la que puedo responder. Pero él dijo que en la presencia de esa luz, él vio pequeños tratos sombríos. Él nunca pensó de ello en su vida terrenal. Fíjense. Solo estamos del lado negativo, nosotros miramos con ojos empañados. Pero cuando nos paremos en su presencia, los anteojos serán pulidos, entonces nos enfrentaremos con él cara a cara. Ahí es cuando será terrible. Él dijo entonces, sí, yo supongo que sí. Él dijo, Daniel Greenfield, mi justicia exige perfección. ¿Fuiste perfecto en tu vida? Él dijo, no, señor, no fui perfecto. Él dice que estaba esperando oír ese gran estruendo. Apártate de mí, obrador de iniquidad. Dice que oyó una voz. Fue la voz más dulce que alguna vez escuchó en su vida. Y él volteó. Él dice que vio el rostro más dulce que vio alguna vez. Él dijo, ninguna madre podría ver o hablar con aquel. Dijo que él se acercó y le puso su mano en su hombro y dijo al juez, padre, eso es verdad. Daniel Greenfield no fue perfecto en su jornada terrenal, pero hay una cosa que él hizo cuando él estaba en la tierra. Él se paró por mí. Ahora, mientras él está aquí en el cielo, yo me pararé por él. Todos sus pecados, ponlos a mi cuenta. Aquella que él pagó en el Calvario. Párrafo 38. Hermano, hermana, ese es el único del que voy a depender. Yo no voy a depender en si yo soy metodista, bautista o un pentecostal. Yo no voy a depender en si yo grité, si hablé en lengua, si oré una oración de fe sobre el enfermo. Yo no voy a depender de eso. Yo voy a depender en mi fe más allá, donde Él me amó. Él murió y me salvó y levantándose me justificó. Yo me pararé por Él sobre la base de eso mientras estoy aquí en la tierra. En aquella gran mañana de juicio yo creo que Él se parará por mí en aquel día. ¿Quién se parará por usted en aquel día? ¿Podría su pastor? ¿Podría su iglesia? Piensen en ello mientras inclinamos nuestras cabezas solo un momento. Querido Dios, esa es una pregunta solemne que debemos responder justo ahora. ¿Quién se parará por nosotros? ¿Lo harán nuestros amigos? Aunque ellos pudieran ser muy leales y tratarán lo mejor, lo más duro que pudieran para pararse por nosotros.
pudiera ser nuestro amado pastor a quien amamos con todo nuestro corazón y se pararía y clamaría por nosotros. Pero él tiene que clamar por misericordia también. ¡Oh, no pudiera haber alguien que se parara en aquel día, solo Jesús! Y Dios amado, yo he tratado de hablar del amor que tú diste a tu iglesia. Parece como que ellos lo captan por medio de los milagros de la Biblia. Lo captan por medio de membresía y el evangelismo y los misioneros. Pero Señor, déjalos captarlo ahora con amor. Eso pondrá a la iglesia en llamas con un amor ágape verdadero. Con un amor sagrado, genuino, que puede ofrecer la mejilla o aquel que estaría dispuesto a dar su vida. Si eso significara salvar a otros, Dios, danos ese amor en nuestros corazones mientras en ti esperamos. Párrafo 39. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Me pregunto esta noche, ¿cuántos en esta gran audiencia esta noche le gustaría ponerse de pie y decir: yo me voy a parar ahora mismo por Jesús? Y al hacer esto, Señor, yo quiero que tú te pares por mí en ese día, porque esta pudiera ser la última oportunidad que tendré de pararme por ti. Yo he estado en muchas reuniones. Yo soy un miembro de la iglesia. Tal vez lo sea, tal vez no. Cualquiera que sea el caso, dirían solamente: Señor, yo me pararé en este momento y por favor párate por mí en aquel día. Póngase de pie ahora mientras oramos. Solo póngase de pie. Eso está bien. Muy bien. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Enterrado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, nos justificó gratuitamente para siempre. Él vendrá un día, oh, día glorioso. Párrafo 40. Hay un capellán sentado aquí esta noche, quien estuvo en una gran convención científica el otro día. Todos ustedes lo vieron. Yo creo que fue la revista Look de este mes. De cómo ese general dijo que esta próxima guerra duraría solamente unos pocos minutos. Y justo ahora solo bastaría que alguno de ellos enloqueciera en algunos de estos. Disculpen esa expresión, pero en una de estas discusiones que tienen solamente detonarían una bomba. Allá estamos en el océano con estos submarinos esperando. Ahí están por todas partes para lanzar sus bombas. Van de aquí para allá y de allá para acá. El mundo no puede permanecer. ¿Podría entrar en antes que ese reloj marcara otros 2 minutos? La cosa entera podría terminar. No se arriesguen si no están seguros de estar correctos. Me pregunto si nuestra hermana nos daría una nota de esto. ¿Creen ustedes que Dios escuchará mi oración por ustedes? Vengan aquí, déjenme ahí bajo las luces. Vengan aquí solo un minuto. ¿Lo harán? Vengan por aquí. Parémonos aquí y oremos juntos. Ahora vengan a la derecha si lo desean. No se sientan. No se sienten. Solo vengan hasta aquí y párense aquí. Digan: yo he sido un miembro de iglesia. No me avergüenzo. Yo vendré y me pararé aquí. Deseo venir. Deseo ser honesto. Ustedes verán un avivamiento levantarse si tan solo pueden ver al Espíritu de Dios entrar en el pueblo. Dios le bendiga. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo con la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando y Viniendo. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 43 al 53. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje: viviendo, muriendo, sepultado, resucitando y viniendo. Párrafo 43. Ahora, hay algunos de ustedes en el balcón que deberían de venir. Salgan. Ustedes pudieran estar a esos pasos entre ustedes y el cielo. No digo que sea así, pero que no, pero pudiera ser eso, es todo lo que ustedes necesitan. Quedarían esta noche sin Jesús, si ustedes supieran que algo está tomando lugar. Ok, ya, no problema. Ok, párrafo 41. Si Él atiende a mi oración para abrir los ojos del ciego,
Sin duda ustedes lo verán estos próximos días. Hará al veneno de la serpiente a través de la oración detener su efecto. Yo he visto a aquellos que han pasado más allá de esta vida mortal. Los doctores habían cerrado sus ojos y plegado sus manos y alejarse, verlos, levantarse a vida nuevamente. ¿Qué es? Por medio de la oración. La oración tiene valor. Esperaremos por ustedes en los balcones. Bajen aquí a la derecha. Pongámonos de pie y oremos. Juntos. ¿Vendrán aquí abajo? Juntos oremos. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuántos quisieran tener ese amor? Si no tienen ese amor en sus corazones esta noche, de modo que giman y claman por las abominaciones que se hacen en esta ciudad. 42. Escuchen, amigos, cualquier estudiante probaría eso. La escritura dice que el ángel de Dios sellaría solamente a aquellos que lloran y claman por causa de las abominaciones hechas en la ciudad. Todo el que ha leído eso dice, amén. Ahí lo tienen, solo aquellos quienes claman y lamentan por las abominaciones de la ciudad. O ustedes dicen, yo he sido pentecostal por mucho tiempo. Eso está bien, yo también. Pero hermano, ¿qué hay acerca de ese espíritu de preocupación por este mundo perdido si están en los negocios del Padre y dicen, yo obtengo una bendición cada noche? Si ese espíritu bueno, humilde, dulce y manso no está en ustedes, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Amor, paz, gozo, longanimidad, bondad, amabilidad, paciencia. No se arriesguen. En la mañana podría ser demasiado tarde. Una hora desde ahora podría ser demasiado tarde. ¿Por qué no vienen ahora antes que el servicio de la sanidad tome lugar? ¿Antes que algo más tome lugar? Bajen aquí, digan, Señor, yo quiero estar correcto. Yo quiero un espíritu que me haga amar. Yo deseo un espíritu que me hará apreciar lo que Jesús hizo por mí, hasta el punto que mi corazón será tierno y amoroso y yo pueda perdonar a las personas desde mi corazón, no porque sea un deber. 43. Ahora, hay algunos de ustedes en el balcón que deberían de venir. Salgan. Ustedes pudieran estar a esos pasos entre ustedes y el cielo. No digo que sea así, espero que no, pero pudiera ser que eso es todo lo que ustedes necesitan. ¿Qué darían esta noche si Jesús, si ustedes supieran que algo está tomando lugar y una roca rodando aquí en alguna parte, por aquí atrás, y las radios estarían anunciando a la gente corriendo por las calles y las bombas atómicas cayendo en, es demasiado tarde para ustedes, para entonces? ¿Ustedes saben que eso podría pasar? La iglesia estaría, la gravedad tomaría, perdería su control. Esa iglesia sería raptada tan cierto como estoy parado en este púlpito. Las tumbas se abrirían, los muertos saldrían. Ellos irían a encontrarse con el Señor Jesús. Los miembros de la iglesia por decenas de miles, sí, por decenas de millones serán dejados atrás. Mejor vengan, estén seguros que tienen amor en su corazón. 44. Mientras inclinamos nuestras cabezas por un momento, mientras esperamos que otros desciendan, dejen que los diáconos se acerquen ahora también. Y ustedes que vienen alrededor para orar con nosotros, venga, amigo pecador, venga, recaído, venga, miembro tibio de iglesia, vayamos junto al cielo. Ustedes han venido ahora aquí para esta oración. Deseo orar por ustedes. Quiero estar seguro que he hecho todo lo que puedo. Pues creo que esta semana será en esta semana entrante. Habrá un tiempo grandioso en este templo, si Jesús tarda. Y me gustaría ver todo pecador ser limpiado, así como ver a esos viejos diablos desalentadores ser echados. Y la iglesia del Dios viviente poder apoyarse en sus pies con amor genuino y divino. Habría un estremecimiento a través de esta ciudad como nunca se ha visto antes. Cojos, ciegos, paralíticos, de todo aconteciendo. 45. ¿Terminaron? ¿Están seguros ahora? Este es. ¿Ustedes están seguros que sus pecados están bajo la sangre de tal manera y tienen tal aflicción en sus corazones por los pecados de esta ciudad al grado que ustedes noche tras noche pueden llorar ante Dios? Oh Dios, y durante el día ustedes observan a la gente viviendo
de la manera que lo hacen en pecado. Eso trae lágrimas a sus mejillas y tristezas a sus corazones mientras observan y se fijan lo pecaminoso que es. ¿Es esa la clase de espíritu en ustedes? ¿Esa es la única clase que es sellada por el Espíritu Santo? Eso es exactamente lo que la Escritura dice. Los que fueron sellados con el Espíritu Santo tenían esa clase de espíritu en ellos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, longanimidad, amabilidad, mansedumbre, paciencia, paz. Paz uno por otro. Ya sea que ellos estén en desacuerdo conmigo, está bien. Ese es el tipo de iglesia que queremos. Ese es el tipo de personas que queremos ser. 46. No se avergüencen ahora. Quizás antes que amanezca, ustedes pudieran llamarlos para que se pare por ustedes. ¿Qué es lo que él diría? Tú sabes que te hablé cuando el predicador estaba diciendo anoche en el templo de los ángeles. ¿Por qué no bajaste ahí? Tú has rechazado tu llamado final. Bien, ustedes dicen, hermano Branham, yo he sido un miembro de la iglesia. Jesús dijo, ellos vendrán y aún dirán individuos como Tony Osborne, Oral Robert, William Branham, todo el resto de los que salen y tienen servicio de sanidad. Muchos de esos individuos se pararán en aquel día y dirán, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Yo hice grandes milagros en tu nombre. Él dirá, nunca os conocí. Vean, esos dones son operados por fe, pero el amor perfecciona. El amor es lo que lo hace. El amor es lo que nos unifica con Dios. Nos hace uno en unidad, uno en corazón, uno en espíritu. Viviendo me amó, muriendo me salvó. ¿Puedo apreciarlo a él? Enterrado tomó lejos mis pecados. Resucitando nos justificó gratuitamente para siempre. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esperando por él vendrá algún día, un día glorioso. Digan, que sea esta noche, Señor, si es tu voluntad, que sea esta noche. Párrafo 47. Muy bien, ¿cuántos allá afuera, juntos ante las audiencias y los vecinos sentados a su lado, dirán, hermano Branham, no he tenido el valor para levantarme y subir allá, desearía haberlo hecho. Yo sé que no tengo esa clase de espíritu en mí del cual usted está hablando, la clase que Jesús tuvo, la clase de amor que él tuvo, la clase de sacrificio que él hizo. El espíritu que estuvo en él tiene que estar en mí, haciéndome actuar manso, amable, paciencia, amor, longanimidad, gentileza. Yo no lo tengo, hermano Branham. Yo tengo temperamento. Nunca he sido santificado de eso. Tengo dudas en mi mente. Hay algo errado. Seguro, cuando el Espíritu Santo entra, eso toma lugar y desarraiga todo eso. Toda raíz de amargura se va. Entonces son dulces con cada uno, amando a todos. De esa manera es que son. Ustedes dicen, yo no tengo eso. Ni siquiera tengo el valor para levantarme. Pero me queda suficiente coraje. Voy a levantar mi mano a Dios. Y diré, Dios, no puedo pararme debidamente por ti ahora. No tengo el valor suficiente, pero recuérdame, oh Señor. ¿Levantarían sus manos ahí en la audiencia? Los que no han venido aquí, Dios le bendiga. 48. Ahora ustedes que están parados, cada uno de ustedes, quiero que solemnemente, con todo su corazón, para que sepa que han hecho esta consagración, ahora no desciendan acá al pasillo solo porque es. Ustedes vienen solo porque, bueno, yo no quiero ir al infierno. Por supuesto que no quieren, pero yo vengo. Jesús, porque algo tocó mi corazón. Yo veo lo que tú hiciste por mí. No tengo lo que tú demandas. Y voy a recibirle. Lo quiero. Porque reciben. ¿Por qué reciben un sustituto? ¿Por qué tomar una membresía de iglesia o alguna emocioncita? O ahora yo creo en emocionarse y gritar y hablar en lengua y sanidad divina. Yo creo que todas estas cosas, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando acerca de Dios primero. Ustedes pueden tener eso y no tener a Dios. Pablo dijo que se podía. Jesús dijo que muchos vendrían y dirán que ellos lo tenían, confesando que lo tenían, pero ellos no lo tenían. Vean, eso es lo que nos falta. 49. Yo necesito amor, Señor.
Yo necesito tu espíritu y mi corazón para hacerme esa clase de persona. Tierno, amable, gentil, humilde, perdonador. Eso es lo que quiero y, Señor, inclino mi cabeza delante de ti para decir esto ahora. Señor, cambia mi vida ahora mismo. Yo me abro a mí mismo y digan, ahora, Señor, no soy nada, pero cámbiame. Tú debes ser tú. Mis emociones me han traído a este altar. Que se requiere tu espíritu para cambiarme. Ven, hazlo, Señor. Ven y pon en mí ese anhelo glorioso. Eso es lo a lo que me refiero. Yo le dije a un hombre el otro día, oh, creo que Jesús vendrá a cualquier momento. Él dijo, no diga eso, hermano. Entonces me preocupa. Yo dije, ¿preocuparle? Él dijo, seguro, yo estoy ganando más dinero que nunca en mi vida. Mi negocio está mejor. Yo dije, ahora, hermano, ¿usted reclama ser cristiano y le tema la venida del Señor? Ese es el momento más grandioso del cual yo puedo pensar, la venida del Señor. Esa es la cosa más grandiosa de la que puedo pensar. Eso es porque estoy aquí ahora, es porque yo creo que Él viene. El mayor, esa es la coronación de mis días, correcto. Cuando yo pueda verlo a Él, cuando todos aquellos que aman su venida, Pablo dijo, me está guardada la corona de justicia a todos los que aman su venida. Ven, Señor Jesús, sí, Señor. Ven ahora, este es el tiempo, si es así, complácete, Señor. Esa es la manera de sentirse al respecto, llamándome, muriendo por mí, enterrado por mí, resucitándome, justificó gratuitamente para siempre. Ahora estoy esperando que tú vengas, Señor. Y deseo tener la misma clase de espíritu en mí que tú tuviste. Yo quiero esa clase de espíritu, que si los escupitajos de mi enemigo estuvieran colgando de mi rostro, aún con todo mi corazón, yo puedo decir que perdono por eso y yo pueda perdonar a otros como Cristo, como Dios, por causa de Cristo, nos perdonó. 50. Muy bien, y tenemos nuestros rostros en oración ahora, Billy. Si no te molesta, quisiera que vinieras aquí conmigo. Yo quiero que tomes el lugar, alguno de ustedes, si desean. Ahora, mientras inclinan su rostro, quiero que confiesen a Dios que han estado errados y quieren que Dios les perdone ahora y poner en ustedes, oigan, pueblo, tan cierto como estoy parado aquí, Él desea hacerlo. Ahora, observen. ¿Cómo se acercarían? Ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le trae primero. ¿Por qué se levantaron y vinieron? Porque supieron que algo estaba mal. Ahora ustedes están en el altar donde todo lo torcido es enderezado, porque hay un sacrificio presentado en el altar por ustedes. ¿Qué fue? Un sacrificio sangrante, el Hijo de Dios, que clama. Padre, perdónalos, no quisieron hacer eso. 51. Ahora, ustedes vigilen eso mientras oramos. Pongan sus manos por fe sobre su cabeza. Solo imagínense ahora, ustedes están mal. Como en el Antiguo Testamento, ellos traían un cordero, ponían sus manos, ponían las manos sobre el cordero y cortaban su garganta. Y el amiguito, mientras se estremecía y balaba y moría y la sangre llenaba las manos del adorador, él se daba cuenta que él debía morir, pero el cordero estaba muriendo en su lugar. Ahora, por fe, ponga sus manos sobre la cabeza de Jesús y sienten ese sufrimiento que termina hasta que la sangre y el agua son separadas. Sientan ese sufrimiento y digan, Señor Dios, sobre esta base, ahora vengo como un pecador, ten misericordia de mí. Y querido Dios, mientras me doy cuenta de mi posición al pararme aquí junto a este altar sagrado, estoy parado entre la muerte y la vida por hombres y mujeres a quienes tendré que enfrentar allá en esa gran mañana. O yo podría orar por alguien y ellos sanarían y olvidarlo. Pero Señor, hay almas aquí en mi corazón y yo me tengo que parar con ellos más allá de toda sombra de duda ante el Dios justo y viviente. Y dar cuenta por el ministerio. Y existan ellos, Señor. Ellos han venido porque han creído y el Espíritu Santo los ha contristado. Ellos han estado haciendo mal y ellos vienen ahora para corregir eso. Yo ruego por ellos. Eso es todo lo que sé hacer.
Señor, es decir, lo que aquí dice la Biblia, la palabra. Ahora, ellos están confesando su maldad, y si ellos están dispuestos a confesar, Dios va a perdonar. Él lo prometió y de darles a ellos el deseo de su corazón. Pues está escrito, Él lo quitará el bien a los que andan en la integridad. Ellos desean el espíritu de amor en sus corazones. Párrafo 52. Padre, hemos tenido bastante gritar, hemos tenido bastante gozo. Temo que olvidamos la cosa principal, Señor, como Elías parado en la hendura de la cueva, escuchando el viento y los truenos, pero eso nunca lo alarmó. Él esperó ese sonido apacible. Señor, habla ahora, habla profundo en sus corazones esa voz apacible. Diles, hijos míos, el que a mí me viene, no lo echo fuera. Yo pongo cada pecado que han cometido sobre mi propio sacrificio. Mi hijo, unigénito, ustedes lo confiesan porque lo creen. Él fue el único que podía ayudarles y lo hizo. Y Él justificó a cada uno de ustedes a través de su sufrimiento. Yo le he probado al levantarlo de entre los muertos y ahora les doy a ustedes ese espíritu que estuvo en Él, que puede perdonar, que puede amar, que puede ser amable y sufrido, y bueno, manso, amable y dulce y paciente. Dios concédelos ahora mismo. Y ahora, cuando yo venga con ellos, Señor, allá en aquella mañana, todo lo que sé hacer es traerlos aquí, pedirle que tú lo hagas y uno a mí fe con ellos y uno a mí fe con ellos que tú lo harás. Ya está hecho y ellos lo creen y lo aceptan ahora mismo en lo profundo de sus corazones. Los presento a ti como regalos de amor que el Espíritu Santo ha traído a Cristo esta noche en el nombre de Jesucristo. 53. Ahora con sus rostros inclinados y sienten que realmente están avergonzados de la manera que han actuado. Muchos de ustedes han confesado cristiandad. Nunca han tenido una carga como deberían por las almas perdidas. Quizás han ido a la iglesia. Tal vez ustedes han hecho ciertas cosas, buenas obras, pero ahora usted siente diferente al respecto, siente que están saliendo, que Dios ha dicho algo a sus corazones, que ustedes tienen más amor por Él ahora. Ven lo que Él es, lo que Él ha hecho por ustedes. Si así es, levanten sus manos. Todos ustedes alrededor del altar digan, me siento bien ahora, Dios le bendiga. Oh, eso es maravilloso, 100% hasta donde puedo ver, es eso. Eso es, no es nada, nada emocional, es venir humildemente, viniendo dulcemente, escuchando esa vocecita, sí, Señor, entonces te recibo, Señor, ahora te creo, creo en ti con todo mi corazón, me voy de aquí esta noche para ser humilde, amable, me voy de aquí esta noche sintiendo el agobio en mi corazón por los perdidos, yo estaré orando por ellos. Yo haré todo lo que pueda desde esta noche. Ahora, si la congregación inclinará su cabeza en todo lugar, voy a pedir al hermano Billy Adam y él continúa con el servicio. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando y Viniendo. Mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1959, que quede grabado y bien grabado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, seguimos con este glorioso privilegio que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones a continuar con la lectura de este mensaje siguiente titulado ¿Cuáles son las obras de Dios? Mensaje también predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 8. Sí, hermano, yo lo entendí.
¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? Párrafo 1. El Señor les bendiga. Estaba sentado ahí atrás disfrutando del mensaje, quizás tan bien como ustedes, sentados aquí disfrutándolo, escuchando a nuestro hermano hablar de las obras del Espíritu Santo. Yo amo escuchar de él. Eso es lo que yo creo. Párrafo 2. Le escuché anunciar que darían tarjetas de oración mañana. Será como a las entre 6 y 7 de la noche. Para aquellos que quienes desean la oración, vengan y obtengan una tarjeta de oración. Así podemos alinear a la gente una por una. Eso hace algo. Una persona, cuando consigue una tarjeta de oración, están a punto. Yo supongo que el 80% se sanada ahí mismo. Al momento que toman esa tarjeta en su mano, solo algo a que aferrarse, el hermano Bosworth me dijo en una ocasión. Él dijo, él estaba repartiendo las tarjetas por mí y es un poco difícil para un ministro hacer eso. Ustedes saben, porque tiene muchos amigos. Y él dijo, cuando usted da una tarjeta, continuó, ahí mismo el 80% ya están sanos, ellos están como nuevos al momento que toman esas tarjetas. Párrafo 3, me hace recordar una ocasión, creo que fue allá en Georgia, había una damita, el auditorio estaba repleto y esta mujercita estaba sentada en la primera fila, una típica madrecita sureña, ella se padeció de una mujercita caminando alrededor con un bebito en brazos y no había aún de pie y apenas había espacio, así que ella pensó que esa era la razón por la que sentía lástima por la mujercita, así que ella dijo que el Espíritu Santo le dijo, anda, ora por el bebé. Oh, respondió ella, lo que sea que me haya hablado, yo no oraré por el bebé. Esa madre tiene una tarjeta que acaba de recibir. El hermano Branham estará orando por el bebé esta noche. Si la llaman en línea de oración, y dijo, yo nunca oraría por ese bebé. Y el Espíritu Santo dijo, ve, ora por el bebé, por el pequeño. Párrafo 4. Y eso se mantuvo en su corazón, de modo que ella no pudo evadir esa convicción. Así que después ella pensó, bien, le daré a ella mi asiento, así ella podrá sentarse con el bebé. Y eso me dará una oportunidad de alejar eso de mi mente tal vez. Y así, ustedes saben, es mejor siempre obedecer lo que el Espíritu Santo le dice que haga. No replique, solo obedezca. Puede que usted no entienda el por qué. Pero hágalo de todos modos. Si el Espíritu Santo de Dios siempre está correcto. Así que entonces cuando la mujercita volvió a pasar, ella se levantó y dijo, hermana, perdone, prosiguió. Veo que tiene su pequeño enfermo. Ella dijo, sí, está muy grave. Se me olvida que era lo que estaba mal con él en este momento. Ella dijo, está muy enfermo, y añadió, lo hemos traído por si acaso, tal vez el hermano Bran ora por él. Dijo, veo que usted tiene una tarjeta de oración. Ella respondió, sí, espero que esta noche será llamada en la línea de oración. Y ella dijo, querida, viendo que usted es cristiana, me daría la oportunidad de aliviar mi alma de una carga que el Espíritu Santo ha colocado sobre mí. Ella dijo, pues adelante. ¿Qué es? Dijo, el Espíritu Santo quiere que ore por el bebé. Dijo, ¿le molestaría si oro por él solo para sacar eso de mi mente? Dijo, le he observado casi por media hora. Añadió, si me permite hacerlo, le daré mi asiento ahí. Ella dijo, pues usted no tiene que darme su asiento, querida. Dijo, seguro, oré por el bebé. Y la madrecita puso sus manos sobre el bebito y dijo una oración sencilla.
le cedió su asiento y subió al balcón. Bueno, quizás algo así como 2 o 3 arriba. Y estaba un caballero ahí quien había visto a la dama y le dijo, siéntese aquí, párrafo 5. Bien, como a 10 minutos después, yo entré y prediqué unos momentos y yo dije, ahora, llamaremos las tarjetas de oración. Dije, bien, anoche llamamos desde cierto lugar, esta noche llamaremos de algún otro lugar. Así que, donde sea que el Señor me dirija, la mayoría de ustedes están familiarizados con las reuniones y ahí es desde donde llamo. Y sucedió que la madrecita se puso muy feliz porque su bebé era como el segundo o tercero en la línea. Así que mientras ella subía a la plataforma para oración, claro, la única forma en que lo obtengo es por la cinta, ¿ven? Porque es una visión. Digo, después de que se termina, así es como lo entiendo. Entonces el Espíritu Santo dijo a la damita, le dijo quién era y dijo, usted tiene al bebé aquí por cierta cosa. Y ella dijo, eso es correcto, pero dijo, el bebé ya ha sido sanado, la bendición está sobre él. Una cierta mujer quien tiene un cierto color de cabello y usa un vestido a cuadros, dijo, esa es ella, sentada allá arriba en el balcón, justo ahí. El Señor acaba de sanar al bebé. Párrafo 6. ¿Puede ver cómo el Espíritu Santo trabaja? Esa mujer pensó que porque yo era el evangelista, bueno, yo tenía los poderes para operar la sanidad y que debía ser yo. Pero vean, yo no podría haber tenido la compasión por el pequeño. Él eligió a la madrecita para orar por él. Y Dios honró y sanó al bebé y quedó totalmente sano. Recibimos el testimonio. Vean, vale la pena obedecer lo que el Espíritu Santo dice que hagamos. Hagámoslo rápidamente. Ahora, he escuchado del hermano Duplessis que ellos no han repartido tarjetas de oración todavía, pero en parte yo puedo explicarlo. De modo que cuando hicimos el servicio, ustedes sabrán qué hacer y todo al respecto. Antes de eso, para mi parte del servicio, voy a vigilar el reloj y no le retendré demasiado y solo inclinemos nuestras cabezas un momento para orar. Párrafo 7. Señor, estamos muy agradecidos contigo por el privilegio que hemos venido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Y estamos confiando que tú oyes nuestra oración, porque creemos eso que él dijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Señor, esa es la verdad. Y rogamos que tú pondrás como una base para hablar esta noche para un gran servicio de sanidad que se aproxima, que muchos de tus hijos que están muriendo con problemas cardíacos, cáncer y tuberculosis a quienes los doctores han desahuciado, fuera del alcance de toda ayuda médica, y el único médico por el cual puede vivir es a través de tu misericordia. Concédelo, Señor. Ayúdanos mientras leemos la palabra, que el Espíritu Santo la arraigue en nuestros corazones profundamente, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 8, para terminar. Creo que me gustaría leer en 2 lugares de la escritura. Uno se encuentra en San Juan capítulo 10 y creo que es el verso 14. Perdonen, el versículo 37, Jesús hablando. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y San Juan 14:12, Jesús hablando. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Me gustaría hacer esta pregunta para basar sobre ello lo que quiero hablar por unos momentos. ¿Cuáles son las obras de Dios? Esa pregunta ha sido contestada demasiadas veces, o mejor dicho, hechas. ¿Cuáles son las obras de Dios? Creo que le preguntó a Jesús cuáles eran las obras de Dios para ellos saber qué eran para hacerlas.
Párrafo 9. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado ¿Cuáles son las obras de Dios? Mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 9. Encontraremos esta noche en las horas finales de la historia de este mundo y en la confusión en la que el mundo está también, hablando religiosamente, ¿cuáles son las obras de Dios? Así que sería bueno para nosotros saberlo de la Escritura. ¿Cuántos en la audiencia visible quisieran saber cuáles son las obras de Dios? Debemos saberlas para poder hacerlas. Yo creo verdaderamente que la obra de Dios tiene muchas fases en sí. Yo creo que la iglesia es la obra de Dios. Yo creo que la obra misionera es la obra de Dios. La evangelización es la obra de Dios. Y sobre todo, que la salvación del alma es la obra de Dios. Sanidad divina es la obra de Dios y los dones del Espíritu son la obra de Dios. Puede ser dicho de muchas maneras. Párrafo 10. Ahora, nos gustaría saber que el profeta dijo en la Escritura, habrá un día que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y yo creo que hay un himno que algún poeta escribió en una ocasión, Luz al atardecer. La civilización ha viajado geográficamente. Comenzó en el este y termina en el oeste, a donde estamos ahora en la costa oeste. Una noche, esta semana entrante, si el Señor quiere, me gustaría hablar sobre cuando el este y el oeste se encuentren. Y si vamos más allá, volvemos de nuevo al este, pues atravesamos el continente alrededor del mundo. Párrafo 11. Ahora, vemos entonces que el Hijo de la Luz se levantó en el este, el Hijo de Dios, y el Hijo ha viajado a través de esta edad llamada la edad cristiana. Y ahora creemos que el Hijo está estableciéndose. Si ustedes tan solo pudieran, y sé que lo hacen, oír a sus espacios informativos, y periódicos, y tanto más que ustedes ven a dónde nos ha traído la civilización, a esta edad atómica, y demás, hasta que vemos al sol de la civilización en su caso. El Hijo, la luz de la iglesia, está asentándose. Ahora, yo creo que cuando el sol comienza a brillar en el horizonte oriental, es el mismo sol que se pone en el horizonte occidental. Hemos tenido 2000 años, los días de la iglesia. Y en estos 2000 años ha sido un día del cual el profeta dijo que no era ni día ni noche, era un día sombrío. Hemos tenido suficiente luz para hacer cosas grandes para el Señor, creer en Él, aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, y tener iglesias enormes y finas escuelas y producir ministros grandiosos para el reino de Dios. Hemos hecho un trabajo muy primoroso y tanto más. Pero todavía no habíamos visto la luz como fue en el principio, solo hasta recientemente, en los últimos 30 o 40 años. Párrafo 12. La luz ha salido, y el mismo Espíritu Santo, en la misma dinámica que se movió en la primera iglesia en el este, en la gente oriental, ha venido en el tiempo establecido para la gente occidental, trayendo el mismo evangelio. Esto es, el evangelio completo y la plenitud del poder de la resurrección de Jesucristo. Y estamos viviendo en la colocación del Hijo. Y así como la luz del evangelio fue criticada y ridiculizada en el principio de sus primeros resplandores en el pueblo oriental, así recibirá el mismo tipo de crítica mientras se establece en el pueblo occidental. Pero el mismo Jesús que bendijo a la gente en el este por su manifestación personal está bendiciendo en la forma del Espíritu Santo al pueblo occidental. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo él hablando a los judíos. Párrafo 13. Pero ahora leamos en las Escrituras también que está escrito que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Eso es Hebreos 13:8, yo creo. Que Cristo es el mismo,
Entonces, si Él es el mismo Jesús que estuvo en Galilea, y entonces Él está aquí en la figura del Espíritu Santo en California, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, exactamente el mismo Jesús, y Él es el mismo. Él está trabajando en forma espiritual únicamente a través de una iglesia o un grupo de creyentes, manifestándose a sí mismo de la misma manera que lo hizo a través de un cuerpo, Dios manifestado en carne en el Hijo llamado Jesús. Dios estaba en su Hijo, Jesús manifestándose él mismo al mundo en aquel tiempo, lo que él era, pero ahora él es por su muerte, entierro y resurrección y nuestra justificación al creerlo. Él se manifiesta a sí mismo a nosotros en carne humana, nuestra carne, a través del Espíritu Santo, mientras nos rendimos nosotros mismos a ese Espíritu Santo. Párrafo 14. Ahora ahí está la cosa, saber cómo rendirnos a nosotros mismos. Y algunas personas están habituados a la iglesia. Algunos pueden rendirse a sí mismo a la predicación. Otros pueden rendirse a la enseñanza fácilmente, otros a la profecía y otros se rinden a cualquier otro don. Por tanto, todos los dones no serán el mismo. No eran el mismo allá. Pablo dijo que no lo eran. Pero cada hombre es llamado y colocado en la iglesia para un propósito. Y ustedes descubrirán en qué Dios lo puede usar mejor. Y cuando se someta a sí mismo a ese oficio, él será exitoso. El hermano Branham aclara su garganta, perdónenme. Mi dedo jamás podría tomar el lugar de mi oreja, no importa cuánto tratara. Tampoco mi boca podría tomar el lugar de mis ojos. Pero cada miembro conoce lo que puede hacer y todos ellos, bien coordinados, hacen al cuerpo moverse. Si esta iglesia tan solo pudiera ver qué, si ustedes tan solo pudieran ver lo que requiere coordinación, requiere cooperación de todo el cuerpo de Cristo. Ustedes metodistas, bautistas, católicos, pentecostales, lo que ustedes sean, estamos divididos en formas de denominación. Pero en espíritu y en corazón y en principios nunca deberíamos estar divididos, siempre debemos estar unidos. Hombres podrían definir conmigo, casi todos ellos lo hacen, pero eso no me detiene. El amor por el hermano, él hace lo mejor que puede y Dios quizá quiere que él lo haga. Y si él quiere que lo haga de esa manera, está bien. Tal vez uno ora por el enfermo y los hace pasar por la fila imponiéndole las manos. El otro lo unge con aceite para lo que sea que Dios lo haya llamado. Muy bien, eso es maravilloso. Párrafo 15. Ahora, si nosotros podemos ver lo que fue Jesús cuando estuvo en Galilea, entonces si Él está en los ángeles de esta noche, Él hará y actuará y será como Él fue allá, o sería un Jesús diferente de lo que entonces fue. Él tiene que ser el mismo en cada modo, no menos que trabajando a través de su carne y mi carne como Dios trabajó por medio de Cristo, o la carne de Jesús en aquel día. Y la Biblia prometió que habría luz en el tiempo de la tarde. El hermano Duplessis dijo en su mensaje hace unos momentos que más tarde en la semana que él apuntaría la escritura a eso. Cada movimiento que hacemos debe ser escritural. Yo creo que debe ser así. Yo creo que debe ser así, dice el Señor. Entonces yo puedo afianzar mi alma a ese punto y sé que es cierto. Párrafo 16. Ahora, si podemos ver cuáles fueron las obras de Dios ayer para manifestar a Jesucristo, entonces debemos ver cuál es su manifestación. Hoy debe de ser como fue entonces. Ahora, lo primero para preservar y ahorrar mi tiempo. Jesús nunca reclamó ser un sanador divino. Todos estamos conscientes de ello. Jesús dijo, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, pero lo que va a hacer, ve a hacer al Padre. San Juan 5:19. Cuando él atravesó el estanque de Betesda o pasó por ahí, había una multitud enorme de personas, cojos, ciegos, paralíticos, encorvados y lisiados, esperando por el movimiento del agua. Y aquí venía Jesús entre esa gente pasando al cojo, al paralítico, al ciego, al lisiado, y va a un hombre yaciendo en un lecho. ¿Saben algunos de ustedes lo que es un lecho? Bien, es algo como yo crecí con uno. Es como la sábana que se pone en la puerta cuando hace frío. Yo soy un sureño y así, eso es lo que yo llamaría un lecho.
ellos lo dejaban yacer allí. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Por el tiempo vamos a concluir, si Dios permite, continuaremos el día de mañana con este glorioso mensaje. ¿Cuáles son las obras de Dios? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, vamos a despedirnos a través de una oración. Gracias, Padre amado, por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu infinita gracia que tú nos das, Padre. Qué glorioso conocer tu mensaje. Y permite decirte, como dijo el poeta también, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó, enterrado, llevó lejos mis pecados, levantándose, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él vendrá, oh día glorioso, eso está en ti, oh Padre amado, en cada uno de vuestros corazones, esperando de que honres tu nombre, oh Padre, con tus hijos a través de estos gloriosos mensajes que tú nos diste, Señor. Gracias, Padre amado, y tú prometiste en Joel 2:25 restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y dijiste también que enviarías mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Ese es el éxito de tu palabra, Padre. Muchas gracias por ese gran privilegio de esta tarde y noche. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, también te decimos gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, de lecturar estos gloriosos mensajes que no son leídas de cualquier teólogo o un doctor en divinidad. No, oh Padre, es la Biblia, la Sagrada Biblia, que estaba oculto para sabios y entendidos, como dice en Apocalipsis 17, había un misterio, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre amado. Entonces, en cumplimiento de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, nos encontramos en este punto de la tierra, en este espacio llamado tiempo, Padre, para que tu gloria sea cada vez en gloria, oh Padre amado, subiendo, subiendo y subiendo, Padre, tu palabra, tu mensaje nos hace eso, Señor. El Espíritu y la esposa dicen, ven, oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos muy contentos y agradecidos por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Por el mismo hecho de que tú nos das el aliento de vida, oh Padre. Por el hecho de que tenemos dos manos, dos piernas, dos vistas, podemos escuchar, podemos hablar, oh Padre. Miramos tantas personas que no tienen completo y nosotros completos no podemos hacer nada. No puede ser, oh Padre. Permite que tu palabra sea glorificada, Señor, a través de estos cuerpos mortales que tú nos enviaste. Muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, shalom. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, también. Todos. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me quieres, también yo le
Yeah.